Estamos a 16 de enero, 1:17 p.m. Primer entrenamiento. Tengo como 5 años sin hacer ejercicio. Tengo mucho miedo, pero pues aquí andamos, ¿no? Vamos a ver qué pasa y así. Saludos a Sammy del futuro. Hola, hola. Me pregunto desde arriba, es como si no la conociera. No sé, aquí quieras, joven, la cámara. Este perro. ¿Puedo rajar? Se llama Ronnie Ronaldo. Creo que entrenó a Ari en la velada pasada. Entonces Ari me lo recomendó mucho. Cuando me confirmaron que iba a pelear, me habían comentado que mi contrincante iba a ser Mayichi. Y lo primero que hice, no me acuerdo muy bien qué día fue, creo que era un miércoles o un jueves. Y lo primero que hice pues, fue buscar entrenador, obviamente. Y corrí a Ari y le pregunté por Ronnie. Y me lo recomendó muchísimo. Me dijo que era una persona increíble, que era muy buen entrenador, que era muy cumplido. Y me pasó su contacto y le hablé. Y empecé a platicar con él y desde el principio era súper amable, súper atento. Y cuadramos, creo que era un miércoles eso, y el lunes empezamos a entrenar. Y la verdad me gustó muchísimo la paciencia que tenía, cómo me explicaba. No sé, me gustó mucho. A ver, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Próxima campeona de la velada, ya estaba. Ya me cansé y todavía no empiezo. Pues nada, sí, o sea, es primero de julio. Y primero de julio. Igual, lo regresé y bye. Vamos contra Mayichi. ¿Y lo van a hacer igual allá en España o sí, lo van a mover? No sé si sea en Barcelona. Ajá. Están viendo llegar a un lugar más grande y así, con más gente. Sí. Pero es en España, Va a estar chido. Yo normalmente consumo box por mi papá. A mi papá le gusta mucho el box. Entonces, había visto muchas peleas, veo todas las peleas de Canelo. Y como que al meterme a este mundo, me di cuenta que realmente me gusta mucho. Mi primer entrenamiento fue súper pesado. Yo sabía que el box era pesado, sé que es mucho cardio y mucha resistencia y mucha fuerza, pero Creo que nunca había sentido tanto cansancio en mi vida haciendo. Yo jugué fútbol mucho tiempo, tuve mi etapa de hacer gimnasio también, y nunca me había cansado tanto como cuando hice mi primer sparring. Terminé muerta, y es un cansancio que no se compara con ningún otro, creo yo. Entonces, mi primer entrenamiento, creo que lo aguanté. También Ronnie creo que fue un poquillo más bueno conmigo y no me puso entrenamiento tan duro. Igual lo aguanté, pero sufrí mucho. Me di cuenta de la fuerza que tienes que tener en los brazos, la resistencia, que obviamente yo no tenía. Yo llevaba como 4 años sin hacer ejercicio o más, y obviamente no tenía condición, no tenía fuerza, no tenía nada. Mis primeros días en el gym fue horrible, no levantaba nada, y poquito a poquito fuimos trabajando eso. Nos comentó, yo ya veía, porque yo la sigo, a pesar de que a ella no le gusta, yo la sigo, mija, para ver qué es lo que está haciendo y todo eso, ¿verdad? Y me di cuenta, le dije a mi esposo, le dije, híjole, Sammy es capaz, están buscando gente para la velada, para la tercera, y es Samantha, si la invitan, va a decir que sí, ya la conozco. Y dijo, mira, ¿tú crees? Sí, le dije, sí. Y efectivamente, o sea, ya esperábamos eso, ¿verdad? Y cuando regresó uno de los viajes, creo que fue algo de la King, ¿verdad? Llegó y me dijo, mamá, ¿qué crees? No, le dije yo, o sea, ¿vas a pelear? No me digas, ¿verdad? No, sí voy a pelear. Ay, ¿qué te puedo decir? Hola, este es mi día 3, ya no puedo con mi vida, me duele todo. Estamos a 18 de enero, es mi tercer día. Y Ronnie me quiere poner a hacer sparring. No tengo ni idea si va a ser contra él, porque la vez pasada que vinimos el lunes estaba vacío este pedo, güey. Y ahora hay gente. Entonces,
No sé, no sé cómo. Espero, yo creo que va a ser contra Ronnie. Y dijo que para que me vaya acostumbrando a los putazos. Me da risa porque justo en el tercer día de entrenamiento, Ronnie me dijo, te voy a esparrear. Y me dijo que no era normal esparrear tan pronto. Y según yo, me sentía muy bien. Y decía, no, sí, porque según yo en mi primer entrenamiento me había ido muy bien. Ahorita lo veo y es una mierda. Es una mierda, de verdad. Me veo demasiado mal. Pero Ronnie dijo que me veía cualidades y que me veía ya capaz de irme moviendo. Pero de verdad yo lo veo y es horrible. Pero pues yo me sentía bien porque dije, ok, para irme fogueando, para irme empapando de todo lo que es este mundo y el sparring, pues es muy importante porque al final del día la pelea es un sparring. A lo mejor más fuerte o menos fuerte, lo que sea, pero pues es un sparring. Entonces eso es al final del día lo que íbamos a ir a hacer allá. Y era lo que quería tener más practicado y creo que Ronnie fue su plan desde el principio. Y la verdad me sentí bien, estaba emocionada. Mi parte favorita del entrenamiento es pelear. Yo le dije a Ronnie, entre más sparrings mejor. Tú ponme a agarrarme a putazos, yo soy feliz. Lo único que no quiero es correr. Pero mientras esté aventando putazos y recibiendo putazos, yo feliz. Yo creo que de las primeras cosas que a mí me daba pendiente de que fuera a pelear, no era tanto, o sea, de cómo iba a llegar y todo eso, sino que también se podía preparar, porque pues obviamente por el tema del stream, de la Queens, de la Kings, todas las cosas que hace, como que no veía dónde iban a encajar los entrenamientos, la alimentación, el descanso, todo eso. Pero yo creo que de las cosas que más me ha tocado o que más me ha impresionado, pues ha sido toda la disciplina que ha tenido ella pues de cara a esta pelea. Hola, día 4, 24 de enero, venimos de un viaje. Ayer regresamos de Barcelona para ver a Pío. Llegué acá como a las 11 de la noche más o menos, pero pues de modo, no descanso acá y vamos a ver qué tal nos va. ¿Qué onda a todos los malandros? Mi nombre es Ronaldo López, soy entrenador de boxeo. Eso estaba yo en pleno entrenamiento y me llega un mensaje de ella. Y cuando me llega ese mensaje, pues la verdad me entusiasmé mucho. No sabía si era para la velada 3, pero pues cuestión de que ya me había hablado y queriendo entrenar, pues ya me la solía, ¿no? Bueno, ella misma me dice, adivina quién va a pelear en la velada del año 3, me dice ella. Y desde ahí me cagué encima y dije, a huevo que vas tú. Sí, me pasó tu contacto Ari, me menciona. Todo, la verdad me recomendó mucho y pues quisiera que fueras mi entrenador para esta competencia que pues, se acerca ya a la velada del año 3, ¿no? Pues para mí Rivers, a mí lo que me sorprende es que con la corta edad que tienen, los brincos que han dado son muy rápidos. Entonces, para tener ese nivel de compromiso, de trabajo, de todas las horas que les piden, de todas las actividades que tienen, si no tuviera ese carácter que tiene Rivers, creo que muchas personas dejarían pasar las oportunidades que ha tenido Rivers. Tengo esta mano lastimada desde que regresé de los Eslan. Si no he podido utilizarla, así que voy a estar mamadísima de este brazo. Cuando me involucro en algo, me involucro por completo. Entonces, cuando empecé a practicar este deporte, me metí a full. O sea, todo el tiempo era ver peleas de box, estudiar a boxeadores mexicanos, de todos lados, ¿verdad? Pero me enfoqué en los mexicanos porque México tiene un estilo muy particular de boxeo. Y todo el tiempo era estar viendo, digo, yo sé que no, a lo mejor no servía de nada, pero me la pasaba viendo películas de box, peleas de box, estudiando los movimientos de varios mexicanos. Como el Canelo, como el Pitbull Cruz, que de hecho tuve la oportunidad de hablar con él. Vi un sparring mío, me dio algunos tips y la verdad me sirvió mucho porque al final del día ellos ven cosas que yo no puedo ver. Obviamente, pues por el tema de precisamente la Kings, Queens, los streams, yo pensé que iba a ser muy fácil que de repente faltara o cosas de ese estilo, pero la verdad es que desde que empezó a entrenar, yo creo que han sido contadas las veces que no he entrenado y han sido pues de repente por algún viaje o algo así, pero igual siempre como quiera hace cosas
que le ayuden ahí, ya sea en el hotel o cualquier cosa. Iba a venir Chapa, pero tuvo miedo. Iba a entrenar, pero se culió. Y nada, creo que vengo mejor de la mano. Creo que ya está al 100. ¿Sabes qué me duele ahora? El pinche aquí, güey. Pero porque pisteé. Yo pensaba que ella iba a ser como un poquito floja en el tema del ejercicio o del entrenamiento. Pero la verdad me sorprendió muchísimo. El primer día me sorprendió porque aguantó el entrenamiento, cosa que yo no pensé que lo iba a aguantar, porque el entrenamiento de box es muy fuerte. Creo que es el día, no sé si 8, 9 o 10. Luego hacemos conteo. Pero creo que recuperé mi mano. Vamos a ver si mañana no amanezco peor. Y nada, toda madre aquí en el Fashion Drive. Primero nos hizo tontos diciéndonos en broma que iba a pelear. Nos lo metió como una bromita de que iba a pelear, yo creo que para ver si le hacíamos escándalo o no. Cuando fuimos para España para anunciar lo de la velada, obviamente eso era secreto. De hecho, también fue un poquito complicado todo el proceso, porque yo empecé a entrenar y la gente no sabía que iba a pelear. Entonces, llegaba toda adolorida, los primeros días llegaba súper adolorida del entrenamiento y no podía decirle a la gente, no podía demostrar que estaba dolorida, porque no podía decir que estaba haciendo ejercicio, porque la gente iba a sospechar. Porque pues yo normalmente no hacía ejercicio, ellos saben que yo soy un saco de papas y me la pasaba tirada ahí todo el día, haciendo mis cosas. Entonces era un poquito complicado. Y también a veces llegaba tarde al stream, no podía explicar por qué. Y muchas cosas. También muchas veces casi se me salía en vivo. Decir, de hecho, tengo un clip muy chistoso con Ari y con Ama. Si puede ser el jueves, pero me da cosa que anden apresuradas porque ya tomé la decisión de no... Y tenía algo como, muevo mi entrenamiento. Y lo leí en voz alta, leí, muevo mientras... Y me quedo callada, nos cagamos de risa. Pero nadie se dio cuenta, nadie sospechó. Pero hubo varias cosas así. Y yo viajé a España originalmente para el anuncio de la Queen's League. Son las 2 en España, ya llegamos después de 10 horas de viaje. Listo, vamos a la presentación. Vamos a la presentación de la Queen's League. Son las 7:30 y es a las 8. Bueno, tenemos que llegar a 7:30 porque tenemos que ensayar. Cuando acabas el texto, yo tiro un vídeo y ya, de ahí, ya te vas a presentar. Tengo que presentar el evento y me pusieron a aprenderme un texto en 10 segundos. El penalti que no se ha tirado en directo. Rivers me va a tirar un penalti. Yo vamos. Me pongo de portero. Vamos. ¡Vale! ¡Ay, chicos! Lo podría haber tocado y me lo metí. Pero a su cuenta, el anuncio de la Queen's League fue un viernes y el lunes era la presentación de la velada. Entonces, yo llego a España el mismo viernes y llegando, haciendo el check-in en el hotel, me hablan de la organización de Ibai. Me acaban de decir, por cierto, me cambiaron el combate. Llegando al hotel, me avisaron, iba a pelear contra Vallichi. Y justo ahora me mandaron un mensaje que ya no va a ser contra Mayichi, que va a ser contra la otra Rivers, la que es de acá de España, la TikToker. Pues chingue su madre, ¿no? Yo como quiera me estoy preparando para lo que sea. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? Porque fue lo primero que me preguntó mi entrenador. Y porque mi combate original era Mayichi. Y luego me dijeron que pesaba 58 kilos, yo estaba en 50, eran 9 kilos, 8 o 9 kilos. Lo cual es una diferencia muy grande en el box. Lo único que quedamos fue que íbamos a llegar a un peso medio y ya está. Con eso se quedó tranquilo mi entrenador, con eso me quedé tranquila yo. Y listo, también era más alta que Mayichi, entonces también pues queríamos pues, que fuera la pelea lo más justo posible, ¿no? Señoras y señores, segundo combate de la velada del año 3. Bueno, cuando recién me enteré yo de la velada, que Rivers me dijo que tenía la oportunidad de pelear, obviamente nos tocó ver la velada en la que peleó Ari, o sea, la 2. A Rivers le tocó estar allá en España y pues desde ahí obviamente estaba súper emocionada. Estuvo muy padre, yo creo que fue la mejor pelea de la velada 2. Y cuando se le dio la oportunidad de ella de participar, pues luego fue de que
La verdad, a mí me dieron muchísimos nervios. Yo no quería, yo era de que no, de que mejor otro la 4, la 5. Rivers contra Rivers. Rivers contra la Rivers. Combate espectacular que tendremos por delante. Déjame lo primero chequear. Que pensé al ver el anuncio de Rivers, ya tenía como una idea. Dije, no, yo no sabía nada, ¿sabes? Hasta que vi que empezaron a anunciar los combates. Pero yo dije, estoy seguro que va a ser Rivers. Primero, no sabe fakear. Traen unas teorías bien fumadas de que voy a participar en la velada. Loco, les voy a decir la verdad, Me animé muy tarde. Te veía sus historias de Instagram y era como, ah, manches, Rivers, te estás quedando en España por algo, no perdiste el vuelo, no, ¿sabes? Tenía como la idea, pero no estaba 100% seguro. Hasta que vi que la presentaron, dije, a la madre. Dije, se va a dar en su madre. El Minion de unos 50 y tantos se va a dar en su madre con una española. Me impresionó, pero me emocionó a la vez. Porque yo antes sí le veía con ganas como de ser un evento así. Y de hecho yo muchas veces le pregunté, oye, si te invitan a la velada, ¿tú estarías? Y ella me decía, sí, sin pedo, yo sí me parto de mi madre, me decía. Entonces, fue como emoción, ¿sabes? Fue como de, ay, chingoncísimo. Dejadme chequear un momento Twitter, porque este combate es inesperado. Un combate entre Rivers, streamer mexicana, presidenta de la Kings League, una persona que hace muchísimas cosas, y la Rivers, que también hace muchísimas cosas, pero que está Reven más enfocada al mundo de TikTok. Bueno, al principio se supone que iba a pelear contra otra persona, Rivers. Nosotros, de hecho, ya estábamos allá en España para la presentación de la velada. Y creo que fue como 2 o 3 días antes que fue el cambio para de la otra Rivers. La verdad es que cuando fue el cambio, yo creo que fue... O sea, a mí me gustó más porque por la otra persona era amiga de ella. Y, ¿o sea, pose mamadora? Pues aventarte acá un box contra un amigo, pues es más difícil. Vamos a ir con Mayichi a hacer un sparring. Si no me equivoco, es su primer sparring y es mi primer sparring contra alguien que no sea mi entrenador. Contra alguien que no sea Ronnie, entonces va a estar bueno. Creo que ella está ya ahí calentando, ella va a entrenar antes y yo la verdad no, yo voy a llegar, voy a estirar y voy a repartir madrazos. Sí que no. Pero cuando cambiaron ahí, yo creo que fue mejor para las dos. Y también siento que estaba muy padre por el tema de Rivers contra Rivers. Y digo, pues de lo que hemos visto de la otra Rivers, yo creo que se ve también muy bien. Yo creo que va a estar muy buena la pelea. Sí, creo que fue de las primeras interacciones, fue porque Aldo la conocía, que Aldo es otro amigo streamer, y se cotorreaba con ella y haz de cuenta de que cierto día me dijo, oye, vamos a jugar unos de Warzone o multijugador, no recuerdo, y ya fue de que de las primeras interacciones que tuvimos. Tuve muchos invitados a mis entrenamientos, lo cual estaba padre porque era como, no sé, pues al final de día son mis amigos. Y ese día se dio cuenta que el entrenamiento no se sentía como entrenamiento, porque al principio, yo creo que sobre todo el primer mes fue muy pesado. Fue muy pesado porque no estaba acostumbrada, me cansaba. Yo me acuerdo que, creo que llegué a preguntarle a Ronnie, de que, oye, a ver, ¿qué hago? ¿Hago todos los ejercicios a medias para aguantar todo el entrenamiento? ¿O los hago a full y aunque no aguante todo? Porque el primer mes fue muy pesado, no podía ni saltar la cuerda los 3 minutos seguidos, me paraba cada rato. Y al final terminamos haciendo creo que 7 o hasta 9 minutos de cuerda. No estando en España, pero mis últimos entrenamientos aquí me ponía mucho más carga. Y lo hacía mucho más ameno, y aparte sentía que estaba como... No sé, me gustaba compartir esa experiencia con mis amigos y con la gente que quiero. No fotos. ¿Así? No, lo está haciendo bien. No lo voy a corregir porque aquí está el coach. A mí me mete una vergüenza ese coach que me manda a otro puto planeta.
ese coach es arma blanca, hay que tener cuidado con él. Es que es porque uno es el brazo pajero, ¿sabes? Y uno es el que más fuerza tenemos. ¿Cuántos llevas? Eso, Ribis, eso, cabrón. Sigue empujando. Eso, cabrón. Hasta pero arriba, hijo de tu puta madre. Dale, ¿vas a subir o no vas a subir? Es que él decía que era cagada. Él decía que tenía cotorreo y era... Yo creo que es eso, que es como así como batillo. Entonces por eso que nos cayó bien. Dale, cabrón. Me cayó bien, pero jamás pensé como que iba a llegar a nuestra amistad así a tal punto, ¿sabes? De que iba a evolucionar tanto. No, te lo juro por Dios, o sea, ¿quién iba a decir que una partida de Warzone, una partida de multijugador iba a desencadenar bastantes cosas? Uno, tiempo, estiramiento cobra. ¿Qué es el estiramiento cobra? Sube, hijo de tu puta madre. Sube. No, pues si no te va a pegar, güey, es cuando bajes. Sube. Eso, baja. ¿Qué te acuerdas, güey? ¿Cómo? Cuando me sigas así, te mato, cabrón. Ay, maestro, hombre. Te puse filtro, güey. Tocará verla en el sparring. Todo ese desmadre. Perdóname, tuyi. Pues tocará verla entrenar de los putazos. No sé, Rivers es... Es como otra hermana, ¿sabes? Al final del día es de esas amistades con las que aprendí que realmente puedes tener amigas mujeres, ¿sabes? Y es lindo el poder estar, no sé, o sea, el poder estar con alguien más y poder platicarle de cualquier pedo y tener un punto de vista así como que diferente al de a lo mejor un hombre o alguna madre así. Para mí Rivers es, pues te digo, mi mejor amiga tal cual. Y domingo 19 de marzo, acaba de quedar Pío fuera de playoffs, y traigo mucho coraje y me voy a desquitar acá con el señorón, ni modo, le toca. A Ronnie al principio también no tenía tanta confianza de pegarle ni nada, pero ya conforme fue pasando el tiempo, pues ya obviamente le agarré más confianza y ya le tiraba madrazos y... Horrible, es súper horrible con sus fans, es la peor persona del mundo. Y todo, nada, obviamente no, esto es broma. Es muy buena persona, pues yo he ido muchas veces a Monterrey, he salido con Mariana, con ella y todo, y estamos yendo de lados a lados, pues los reconocen mucho a ellos, ¿sabes? Es de que cada dos pasos los paran para una foto y no se niegan a ninguna. Me hicieron stream night en la vida real, había gente fuera del gym y como tengo cara de culo, Ronnie me prestó estos lentes que son de una película de 3D y tuve que salir así. Pero a mí me dejaron regalitos, qué chingón. Espérate, ¿qué quiere su nombre? Saludos para Jimena XD. Y él también me tiraba, él cada vez me pegaba más fuerte, cada vez me boxeaba más. Obviamente con mis amigos era diferente, no podía ir así como que a full con ellos, porque pues eran mis amigos y aparte al final del día íbamos a divertirnos. Pero está divertido y me quedé con ganas de partirle la madre a algunos, la verdad. Pero estaba chido. Desde un principio ya tenía la técnica, ya tenía las cualidades y todo lo fue fluyendo y poco a poquito mejorando y ir puliendo cada detallito. Pero pues vamos muy bien, voy a ponerle mucho gorro. Y primeramente Dios, otra victoria más para México el día de la velada. Bien, cansadilla, pero bien, le metí unos buenos mamazos a mí, y así, estuvo bueno, ¿no? De cómo fue que supe de ella, pues me llegaban comentarios de que la Rivers juega mejor, entonces yo dije, pues quién es esa morra que tanto hablan, y ya fue cuando me puse a investigar su canal,
y ya vi un ratillo de su stream. Buenas. Pinche vieja, ¿a qué hora? ¿Cómo? Hola. Hola. ¿Cómo? Una disculpa, hay mucho tráfico. Pues nada, llegué como media hora tarde. Bueno, 40 minutos tarde. Vamos a empezar, mi mamá. Está enojada, güey. Y nada, pues vamos a entrenar. Probablemente me parta mi madre. Y así. ¿Probablemente? Probablemente. Ja. Pues últimamente la verdad nuestra relación ha crecido muchísimo, creo que tenemos ya casi 2 años o algo así, 1 año y cachito de conocernos, pero últimamente hemos estado mucho más unidas y la verdad la aprecio muchísimo, la admiro mucho y la quiero mucho y me siento muy afortunada de tener como ella una amiga. Porque, o sea, es muy buena amiga, o sea, apoya, está ahí al pendiente de ti y todo, y me llevo muy bien con ella, la quiero mucho también. Nos platicó primero de que quería entrar, entonces ya nosotros fue como, no, que sí, dale, éntrale, lo vas a hacer súper bien y todo, y pues Ari siempre nos ha dicho que es una experiencia muy chida, entonces fue como, aprovecha la oportunidad, ojalá te la den, entonces supe desde que tenía como ganas de entrar, y luego ya después que nos dijo que ya lo habían confirmado, pues ya estábamos súper emocionadas. Y vine, luego le dije, ah, pues yo quiero ir en corto contigo y la acompañé a su primer entrenamiento. Entonces, estuvo muy cool, me emocioné. ¡Ay, güey! ¡Hala, verga! ¡Verdad! ¡Por la derecha! ¡Ese bonito de derecha! ¡Ese es! ¡Vamos, cierralo! ¡Uy, uy! ¡Y el tiempo! Fuerte, la neta, me sorprendieron las dos, se movieron muy bien, vamos, primeramente Dios, y vamos a ir a ganar, vamos a ir bien duros, se preparen. Yo creo que una parte complicada de todo esto fue que tuve muchos viajes, para empezar tuvimos el viaje a Barcelona para ver un partido de la Kings League, cuando vimos el partido de Bio contra Kun Sports que jugó el Kun Agüero. Los Esland, en los que participamos, eso fue justo después de empezar a entrenar, creo que llevaba 2 días o 3 días de entrenamiento y me tuve que ir para los Esland. Luego tuvimos el viaje de la presentación de la velada. Fui a Coachella también, fuimos a Guadalajara a ver la pelea de Canelo contra Ryder. Tuvimos un viaje a Ciudad de México con gente de Twitch. Fuimos a Guadalajara 2 veces. Primero para ver a las Chivas en el Chivas contra América y luego para ver el de Chivas contra Tigres. Ambos transmití mis reacciones del estadio. Tuvimos grabaciones en Ciudad de México 2-3 veces. Fui a grabar lo de Sneakers, el nuevo comercial de Sneakers. Fui a grabar lo de STF, que es una campaña que tenemos ahorita activa. Tuvimos la presentación también de uno de los patrocinadores para la velada, que fue Biju, que estuvo padre. También hicimos la presentación de Emperador, que también fue otro patrocinador de la velada. Intenté mantener el balance entre enfocarme a full con la velada, sin descuidar pues, mis experiencias y mi trabajo. Entonces, pues cuando viajaba, intentaba que cuando regresaba le daba pues, doble al entrenamiento, porque tampoco quería perderme mis experiencias por entrenar, ¿no? A Rivers, la primera vez que la conocí, o sea, ya había hablado un poquito con ella, muy tranqui, todo bien, pero era como de, ah, pues ahí está, se ve que es buena onda. Y Ari nos invitó a bailar Just Dance. Y creo que en ese entonces, Rivers como que no se llevaba tanto con Ari y me mandó mensaje a mí de, oye, güey, ya llegaste, es que me da pena llegar así y tocar. Y dije, ah, qué buen pedo, o sea, nunca habíamos hablado y me tuvo como esa confiancita para decirme así. Y ya llegó y cotorreamos un ratillo ahí antes de entrar y todo, y ya entramos y me cayó de huevos. Ay, cabrón. ¿Tirón? Sí. Pues hicimos sprints y me duele mi pierna. Siento como un tironcillo. No tan feo, o sea, ahorita que camino no me duele. Pero cuando agarro el sprint y se va haciendo más, o sea, prefiero no moverla ahorita porque se va haciendo más. Hoy hicimos sparring por primera vez con alguien que no es Ronnie. Estoy muerta y estuvo bien. Se supone que íbamos a marcar al principio. O sea, Ronnie dijo, tranquila, marcando golpes. Y dije, va, yo nunca había hecho un sparring contra alguien que no fuera ama. Hicimos 3 rounds de 2 minutos. Y normalmente con Ronnie me aviento unos
5, 6 a 3 minutos. Pero obviamente mucho menos intensos. Con esto ya más o menos vimos que... ¿Qué digo? Les aguanté de los tres. Me sentí bien. Y creo que vamos, faltan todavía 3 meses para la pelea. Apenas vamos empezando. Y a ver qué tal. Súper bien, o sea, me impresionó. Me da mis respetos. También Ronnie es súper buen coach, o sea, yo lo quiero mucho. Pero sí, o sea, desde arriba, desde el primer round, sentí que se defendía muy bien. Que usaba mucho el bending, que es súper útil. Hizo 3 rounds, 2 minutos, con una chavita ya avanzadita que ya tiene aquí 3 años entrenando. Y pues la vi muy bien, para hacer su primer sparring la vi muy bien. Y pues vamos a ir muy fuertes, el día del evento vamos a ir bien, bien evolucionados, pero que estén al pendiente. Estamos aquí un día más para entrenar. El día de hoy nos acompaña Roberto. Vamos a ver cómo le va, está nervioso. Así que se va a forzar. Ya nadie está diciendo, Ronnie, que me va a romper mi madre, pero no creo. Cuando Rivers me contó que iba a participar en la velada, estaba con mucho miedo porque pensé que se me iba a salir en stream. Voy a hacer la campana. ¿Cuál es tu predicción? Mi predicción es que Roberto va a sufrir unas severas heridas, güey. Porque Rivers no se mide, güey. O sea, Rivers empieza calmada, pero si Rivers recibe un golpe, se calienta muy rápido, güey. Va a empezar a tirar golpes que no son. Mi trabajo hoy va a ser la campana. Voy a hacer la campana. Esquina Azul, Robert, desde Ciudad de México, con un récord de 0 ganadas, 20 perdidas. No he visto a Rivers entrenar todavía, pero me mostró un video de apenas cuando empezaba. Y pues ya, o sea, a ver, yo no soy mucho de hacer deporte, pero sí dije, a la madre, o sea, sí, se le ve futuro. ¿Qué, no se vale cambiar la madre? Sí, se vale. ¡Cambio! Hubo como mínimo 5, que si no hubiera cerrado la boca, o sea, porque me dolió un chingo, que si no hubiera cerrado la boca, si yo... ¡La madre! ¿Segura? Dale. ¿Segura? Sí, okay. Dale. Estuvo muy tranquilo. 7 de 10. Está sudado, perdón, güey. Bueno, una pelea, pues sí, pero... Sí, vale. No, buen interés. Eso. ¡Uy! Ya se mueve, ¿verdad? ¡Vete a la mierda! ¡Hola, tío, sangre! ¡Sangró, güey! Abajito como que no te das cuenta ni de pedo que es estar ya ahí en su mita, pero ya que te metieron el primer madrazo ya no puedes controlar. ¡Hombre, güey! ¡La verga! Ok, y esto como una vez al mes, ¿no? Para estar bien. Pues es una amiga muy chida, la neta. O sea, es muy padre hablar con ella. Como que desde el primer momento fue una conexión padre. A ver, tuvimos una fiesta de Halloween que era de Mariana para un stream y la llevó a ella y me cayó muy bien. Hablé muy poquito con ella, pero nos había llevado Mei Mei, comida de su restaurante, y ya con eso me ganó el corazón. ¿No puedo poner el filtro o algo, güey? No, así... Al rato en el sparring va a volar. El primero, el dos. ¡Tapo! Pues es muy cercana a mí, tenemos un grupo con mi hermana donde nos la pasamos hablando, entonces es de las personas con las que más hablo en mi día a día. Yo vine aquí a ver el lama contrario, güey, hermoso. No, es una persona increíble, muy atenta, muy feliz, me gusta como hacer un poquito de todo y a mí me gusta acompañarla también en sus cosas.
Espérate, ¿qué se siente traer esa de nuevo? Me siento feliz. Me trajo recuerdos de cuando estaba por subirme. Aparte me tocó muy padre porque estaba Nicki Nicole al lado. Ella apenas iba a salir a cantar, creo, antes de que entrara. Y me deseó suerte ya con la bendición de Nicki Nicole. Sabía que me iba a perder. Los van a zumbar bien, pero está bien que se protejan, mamá. ¿Son de qué, de 12? De 14. ¿Por qué conmigo no te inteligentes, ¿sabes? Inteligentes. Dale, vamos. Saludo. Yo me acuerdo que la alenté mucho, porque como yo estuve en la velada pasada, yo le decía que yo le veía todo el perfil para que ella pudiera participar, y no solo eso, sino también ganar. Me acuerdo que estaba en clases de canto cuando estaba viendo el directo de Ibai, cuando ya la anunció, y le dije al maestro, espérame, porque ahorita tengo algo que ver muy importante. Y ahí estuve súper atenta, muy feliz, la vi muy segura, y eso a mí también me deja muy tranquila de saber que ella va muy, muy segura de ella misma para participar. Yo, por la experiencia que tuve viendo todo el proceso de Ari el año pasado, más o menos creo que puedo tener un criterio cercano a lo que se puede esperar para una velada. Y creo que Rivers va por el mismo camino que Ari. O sea, va como, no sé, las veo muy, muy igual en su proceso, y pues es una muy buena señal. Ari ganó. Súper preparada. Desde los primeros videos que él me mandó, su primer sparring, su primer entrenamiento, dije, no, esta muchacha ya entrenó antes, yo no me la creo. Entonces tiene kings, tiene queens, ahora tiene que ponerse a entrenar. En 6 meses yo me mato. Eso es lo positivo que yo veo de esto que está haciendo ella, de la pelea, de que de alguna manera pues lleva un régimen alimenticio no tanto de comida chatarra como ella, como le ha gustado, ¿verdad? Y la disciplina de levantarse e ir a entrenar, eso también lo veo muy positivo. Digo, bueno, pues una cosa por otra, ¿verdad? Que lo bueno es que se está ordenando a no desvelarse tanto, a dormirse temprano y a enseñarse a una disciplina de ejercicio y de entrenamiento. Estamos en Cerro de la Silla. Es un sábado, 10:40 de la mañana. Yo no sé por qué Ronnie me odia. Me cansé en la subidita esta. Vamos a ver qué puedo, vamos a ver si aguantamos. También sabía que al aceptar participar en algo así, tenía que dejar todos mis hábitos, que no son muy buenos. Uso mucho el vape, salgo mucho, me desvelo mucho, como muy mal. Bueno, comía muy mal. Y tenía que arreglar todo eso. Me costó, yo creo que lo que más me costó fue la alimentación y yo creo que lo de salir. Digo, al final del día, durante todo mi proceso, llevé mi vida normal hasta como 3 semanas antes de la pelea, un mes antes, que sí dejé de salir, dejé de tomar alcohol, dejé de desvelarme. Y la verdad fue que yo creo que el momento que más sufrí de todo el entrenamiento. ¿Por qué me mientes? Pero pues sabía que ya estaba muy cerca de la pelea. Dejé de tomar refresco, porque Ronnie me dijo que eso afectaba en los golpes al cuerpo. Entonces dejé de tomar refresco, que si me conocen saben que es mi adicción. Y eso lo sentí un poco más, pero ya fue de cerca al final. Y también estaba más motivada, porque sabía que ya venía la pelea. No hay doping, ¿no? La velada. ¿Te besazo? Dale, dale. ¿Qué estuvo tan mal? No. Hola gente, pues hicimos 4 horas de vuelta.
bueno, también nos quedamos ahí pendejeando tiempo arriba, pero estuvo bien, estuvo padre, Chepa está muriendo. Estaba reconsiderando su vida. Y nada, estuvo padre. Fue una pizza, pero vale la pena. Y ya está. ¿Todo bien? Hola, me llamo Luba. Soy de Rusia, pero vivo en Monterrey. Mi segundo sparring, si no me equivoco, fue contra Lua, ¿no? La rusa. Sí. Lo cual me gustó porque era como Rocky, porque era contra una rusa, estaba más grande, estaba más alta, más pesada. Yo pensé que iba a llegar así con cara emputada y me iba a partir mi madre, pero era un amor. Lua es un amor, me cayó muy bien. Y creo que en ese sparring me empezaba a ver un poquito mejor. Tiraba muchos volados. Y conecté varios, me acuerdo, conecté varios buenos. Fue cuando empecé a cortar como que los deditos, las cosas que hacía bien. Y me sirvió mucho porque creo que tiene justamente la altura que tiene Marina. Entonces tenía un poquito medido la distancia y todo eso. Y hoy tuvimos sparring contra una rusa como en Rocky. Y nada, creo que fue bien, estuvo bien el sparring. Todavía nos falta un poquito más de aguantar. Porque estuvo muy intenso todos los dos rounds de 3 minutos y en la pelea son 3 rounds de 2 minutos. Si hubiera aguantado uno más. O dos. Hola, gente. Es 27 de abril. Allá llegamos de Coachella. Nos fuimos casi una semana, así que llevo una semana más o menos sin entrenar. Vamos a ver cómo nos va. Y así. ¿Qué onda, equipo? Andamos aquí en Black Box. Ahorita Rivers va a tener, yo creo que es su tercer sparring contra otra chava. La chava está fuerte, ya tiene rato aquí con nosotros boxeando. Pero... y están del peso, a ver qué pasa. Puede sorprender, pero como que ya confío en Rivers de que sí le va a meter las manos. Anda fuerte. Me llamo Fernanda Herrera, llevo casi un año boxeando, tengo 25 años y la verdad es que no he visto cómo pelear Rivers. Y luego mi tercer sparring fue contra Fer, que es la primera vez que yo peleaba contra alguien un poco más pequeña que yo y se me complicó. O sea, al principio, en los primeros 30 segundos se me complicó muchísimo porque estaba acostumbrada a entrar por abajo y soltar putazos para arriba y aquí era al contrario, me estaban aplicando eso a mí. Entonces, ya después de los primeros 30 segundos me di cuenta que yo pude usar mi jab para distancia, cosa que con gente más alta normalmente no puedo. Creo que fue como que el primero que disfruté mucho porque sentía que estaba aplicando las cosas que estaba aprendiendo y de hecho fue el primero como que le hice daño a alguien y estuvo bien padre. O sea, perdón Fer, pero estuvo padre, o sea, sentí bien. O sea, bueno, se escucha muy culero, ¿verdad? Pero pues obviamente usamos caretas de protección y todo eso y con todo y la careta terminó con un golpe en la nariz, lo cual obviamente me sentí muy mal como persona, pero como boxeadora me sentí muy bien porque pues no sé, es como una indicación de que íbamos bien, ¿no? Ella también estaba fuertísima, hasta ahorita no me habían metido, o sea, sí me habían metido golpes muy fuertes, pero ninguno que me haya apendejado o que me haya dañado. Muy bien. Hay que seguir trabajando, igual ir arreglando esos detallitos, pero vamos muy bien, muy chido. La gente también lo vi muy bien, ha estado trabajando mucho con Ronaldo y ha estado mejorando, ya van varias personas que le ponen de aquí, alumnas que la neta están pues destacadas, ¿no? Aquí entre la gente y ha respondido muy bien. La había visto boxear la vez pasada que hizo sparring aquí también. Sí, no, muy bien, vamos, sí. Muy bien. Va a ganar. Pues me fue bien, la verdad es que pega bastante duro. Sé que le va a ir bien en su pelea. Terminamos. Voy a lavar las manos porque suelen como antes. Poco platicamos de eso, la verdad, porque como que viene aquí a la casa y quiere despejarse un poquito de todo lo que tiene de compromiso, ¿verdad? No quiere venir a seguir hablando de lo mismo. Pero sí, al principio, digo, cuando llegas y dices, estoy bien, estoy entrenándome, su entrenador te dice que voy bien y mira, te enseño este video y ahí nos muestra, ¿verdad? Estamos a 15 de mayo, falta un mes y medio justo para la velada. Vamos a hacer un sparring en el que son tres chavas, van a entrar una 40 segundos, luego otra 40 segundos, luego otra 40 segundos. Probablemente me parto mi madre y no le digan a Ronnie, pero no pudo.
pero lo estoy negando a toda costa. Bueno, hoy vamos a trabajar lo que es la prueba de fuego para Rivers. Va a ser un 40x40, va a trabajar con tres chicas. Va a entrar 40 segundos una, luego van a hacer el cambio cada 40 segundos. Así durante dos o tres rounds, dependiendo cómo se vayan sintiendo Rivers. Las chavas están fuertes, es donde va a sentir la pegada, donde tienen que exigirse. Y pues estoy nervioso para ver cómo le va. No, pues yo siento que va a ser una actividad muy buena para Rivers, porque pues esta modalidad de estar cambiando de manos, de estar cambiando de ritmo, le va a ayudar mucho para los momentos de la pelea, ¿no? Cuando la presionen, cuando ella tenga oportunidad. Yo la veo muy bien, o sea, va a estar chido el actividad. Bueno, pues Rivers se va a agarrar de chingadazos contra tres. Yo creo que sí se la chinga a las tres. Si se pone difícil, me meto yo. La verdad es que yo también vengo a subirme. Sorpresa. Pues venimos a apoyar a la Rivis porque se va a subir con tres muchachas diferentes que están bien macizas también. Que ya tienen varios años ya entrenando boxeo. Una chica tiene 2 años, otra uno con 2 meses. Entonces va a estar bastante interesante. Vamos a ver si los aguanta y cómo le va. Le venimos a apoyar. Sí, vamos a estarle gritando. Y digo, bueno, va, hay que ponerle la prueba de fuego. La prueba de fuego consiste en subirle a tres chicas, 40x40, así le llamo yo. Ese 40x40 consiste en 40 segundos entra una, después sale, 40 segundos entra otra con otro estilo, más fresca, sale y otro 40 segundos entra otra con un diferente estilo igual, pues muy fresca, ¿no? Es muy cansado y yo la verdad me lo ponían cuando tenía mis competencias y la verdad es muy cansado, además de que entra alguien con diferente estilo, te empieza a complicar las cosas, te pone a pensar más y luego de repente sale y apenas estás adaptando ese estilo y entra alguien más con otro estilo, más fajador, no sé, y te empieza a tupir y tú ya estás algo agotada y es muy sofocante, ¿no? La verdad ese sparring no la vi mal, pero sé que pudo haber hecho mejores las cosas, ¿no? No sé qué le pasó esa vez. Yo sé, o sea, como les digo, no estuvo mal, pero sé que pudo haber hecho las cosas mejor. Pudo haber tirado más golpes, porque la verdad sí me le pegaron, sí me le pegaron mucho y creo que salió. Fue la primera vez que salió con el ojo morado. Le subí a tres chicas. Esa vez le subí lo que es Ingrid, la Lua y a Daniela. Daniela es una chica con mucha técnica, con mucha fuerza, a pesar de que es del peso de Rivers, es una chica que entrena muy duro, la ves, y tiene mucha técnica, los golpes, es una chica que ha entrenado muy muy duro y yo la he apoyado mucho en los entrenamientos y pues bueno, le salió con la sorpresa y creo que ese 40x40 le ayudó mucho a Rivers de que viera de que no es cualquier cosa y que se exigiera un poquito más en los entrenamientos. Y haz de cuenta que entraba una 30 segundos y luego salía, entraba otra 30 segundos y luego salía. Muy pesado ese sparring, me sentí muy muy pesado porque ellas entraban frescas siempre y aparte no sabía ni por dónde entraban, estaba volteando así, iban de diferente altura, diferente peso. No sé, empezaba los 30 segundos con una, empezaba yo a pegar, me pegaban ellas. Yo aguantaba ahí un rato porque pues yo estaba muy cansada y justo cuando me tocaba atacar, que ellas se habían cansado, me la cambiaban. Que te ayudan, son morras que traen más nivel, que te exigieron un chingo y ahora que te los planchaste, que aparte eran de que entraban bien frescas. O sea, no podía como que estar así y de ahí tirar el golpe. El golpe sí me cansó mucho las veces. La neta. Ah, pero te diste bien. O sea, te paraste, te pagaste. O sea, de estos morros traen más peso, traen más nivel, son más frescas. O sea, estaba fuerte. Yo sabía que te iban a meter una vergüenza, porque que no te la metieron, porque te quitaste mucho, te moviste mucho, también respondiste. Pero, o sea, pues si te iban a agarrar cansadita, te iban a entrar frescas. Entonces, ya eso, no te iban a meter la mano. Pero te vi bien. Aparte, recibiste los vergazos y... Pues la verdad, muy padre entrenamiento, siento que le sirvió muchísimo. La verdad, yo la vi mucho mejor de lo que pensaba, por los cambios de las otras, y la verdad eran también, estaban muy fuertes las tres, pero a ver qué pasa en la velada. Yo la vi muy bien, tiene mucha fuerza, sí, o sea, si aguanta los golpes, no se deja intimidar,
y muy bien, va muy bien su preparación. No, es la de súper bien, o sea, yo peleé con ella una vez y la neta se ha mejorado bastantito. Siento que tenemos el mismo estilo, entonces como que nos pegamos mucho. Pues por lo que veo aguanta muchísimo y pues la está entrenando muy bien. Y pues por lo que veo, pues sí, ya, con todas las ganas ya a tumbar la otra. O sea, ya sabía lo que les esperaba. Las otras morras traen un poquito más movimiento, traen más experiencia. Pero pues esto es lo que le va a ayudar, lo que le va a exigir a que vaya más fuerte el día del evento. Ya lo que le espera el día del evento, pues ya la verdad, a comparación de estos sparring, pues ya no va a hacer nada. Entonces va a ir fuerte y va a ganar, van a ver. Y me di cuenta al verlo que aunque me estaban pegue y pegue y pegue y pegue, porque pues obviamente estaba cansada, siempre iba a proponer, siempre iba a buscar. Yo no entiendo por qué, yo creo que me quiero morir o algo así, porque no es normal, pero como que yo no veo otra manera de pelear, yo no, o sea, no, como que no sé, es todo lo que sé hacer, literal. Entonces, yo después de ese sparring me he sentido muy mal, de hecho, fue cuando me lastimé la mano izquierda. Ya la traía lastimada desde como el segundo o tercer entrenamiento, pero nunca le presté atención, pero acabé ese sparring y tenía un dolor aquí horrible. ¿Estaba doliendo la mano? Sí, güey. Está enfermadita de aquí, mira. Me partieron mi madre. Terminé toda punteada, me duele mucho aquí. Tengo un madrazo en el ojo. Nada, me cansé muchísimo. Me cansé desde el primer round. No traía tanto aire y no pude hacer mucho. Pero bueno, estuvo bien. Todavía falta tiempo para pelear. Tengo lastimada la rodilla y no me puedo mover mucho. Entonces no pude huir. Entonces tuve que quedarme a recibir todos los madrazos. Me metieron uno aquí. Yo soy su perra madre. Y nada, y este de nuevo. Y ya. Pero estuve bien. Vamos a seguir trabajando en el tiempo que queda. Y así. A ver, y más abajo, tipo aquí. Siento como esto. No me duele así. Este es el cubito, a ver. Ay, hija de su madre, ay. Hola, gente, estamos el 16 de mayo. Ayer tuvo el sparring horrible. Y yo ya con toda puteada. Así que vinimos con Caro para. Le iba a estar así, no puedo jugar, te lo juro que sí me duele horrible. Tengo esta mano hecha mierda. Esperamos que no sea nada grave. Y pues en general ya tocaba, ¿no? Porque ya llevo varios rato entrenando. Y Ronnie me dijo que viniera, entonces pues vamos a ver qué pasa. Ah. Dios mío, no me maquillé porque se viera. Marcas de guerra. Sí, así parte. Pero fíjate que no me duele, ¿eh? Nada, pero el miedo, claro, nada. Pues bueno, gente, entonces se supone que no es fractura. Vamos a ver mañana. Vamos a ver a venir. A ver si amanezco mejor. Mañana es miércoles, el jueves vamos a Guadalajara para ver el clásico. Vamos. Vamos. Todos en conjunto. Hay muchas cosas que trabajar en todo este tema de la rehabilitación. Hay que seguir trabajando temas musculares, movilidad, ir checando su cuello, porque pues los boxeadores tienen mucha tensión en esta zona y es algo que a lo mejor ella no esperaba, pero creo que podemos hacer mucho trabajo con ella. Tenemos un muy buen tiempo para entrar en acción y pues a darle para mejorarla y para que esté lista para la velada. Vamos a empezar, vamos a hacer una punción seca profunda en la musculatura del antebrazo para aflojarle un poquito esta zona porque hay una contractura aquí. Entonces, pues vamos a darle. Entonces, acuérdate que lo que tienes que sentir es no muevas la mano, okay. O sea, pon la flojita. Eso que arde, creo. Bueno, gente, terminamos el día 3 de terapia. Estamos el 19 de mayo. Y nada, yo me siento mucho mejor. Caro hace magia. Todavía no estoy a full, pero si todo sale bien, para el lunes. El lunes ya entrena. Sí, el lunes todo sale como lo tenemos planeado, el lunes ya está
entrenando. Hoy es viernes 19, hicimos la tercer terapia de Rivers. La verdad es que va mejorando mucho. Hoy le tocó punción seca, hoy le tocó sufrir un poquito más, pero era necesario. Me tatué, ama. Okay. Ya me ha tenido terapia caro. Me sigue doliendo. Pero vamos a ver ahorita cómo nos va. Igual y con los tuburones, con esta mano. Para darle suave porque... Sí, no te preocupes. Yo también me he lesionado y sé cómo vas a entrenar. En cuanto a Ronnie, yo siento que ha sido también un ayudo, o sea, una ayuda muy, muy grande. Primero, pues porque él entrenó a Ari en la velada 2. Ahí fue cuando lo conocimos, bueno, nosotros lo conocimos, River lo conoció creo que precisamente en la velada 2. Yo lo conocí días después de que se anunciara el evento de la 3. Y la verdad es que, o sea, siento que el mejor entrenador no pudo haber encontrado. Una de las ventajas más grandes que tiene, pues primero es que es una persona que es más o menos de nuestra edad, pues obviamente entiende mucho primero el estilo de vida que tiene Rivers antes de la pelea, todo lo que conlleva un stream y todo eso. O sea, para empezar, siento que eso es una de las partes que más ha influido. Segunda, yo la verdad creo que es muy bueno enseñando, porque una cosa es ser muy buen boxeador o haber boxeado o cualquier cosa, pero ya poder tú transmitirlo de una manera como lo hace Ronnie a Rivers en los entrenamientos, siento que esa es realmente la clave que tiene. O sea, que es muy bueno pudiendo transmitirle a Rivers ese tipo de conocimiento. Y yo siento que también Rivers pues hizo como que una mancuerna muy fuerte, porque o sea, lo que Ronnie le ha venido enseñando, pues ella lo ha podido ejecutar muy bien y siento que han avanzado muy, muy rápido. Hola, gente. 25 de mayo. ¿Quieres entrenar? No sé qué vamos a hacer. ¿Cómo es? No sé. Vamos a ver qué pasa. Me dijo Caro que ya podía dar golpes curvos. Ya estoy mucho mejor de la mano, ya que si no vale nada. Vamos a ver cómo nos va. Y nada, acompáñenos. Hola, yo soy Ronaldo, soy entrenador de Rivers y ahorita le voy a dar en su madre. No le voy a tener piedad, hoy va a ser su pelea oficial contra mí. Primer día de entrenamiento, le enseño lo que es la base, los fundamentos de boxeo, lo que viene siendo la guardia, los tipos de golpes, los tipos de desplazamientos. Y pues en ese momento yo le vi potencial, ¿no? O sea, yo con mi experiencia ya como entrenador, pues cada quien se le ve su estilo al momento, así sea su primer día, pues se le ve ya como que su estilo, su coordinación de manos con pies. Y pues no estaba tan mal, o sea, tenía obviamente detallitos, tenía pues fueras de distancias, fuera de coordinación, pero pues cosas mínimas, cosas que se podrían corregir y pues la verdad era una chica que lo que le decía lo aprendía muy rápido. Creo que al tercer día le dije, vas a subirte a esparrida pues más o menos para que te des una idea de lo que estás arriba en el ring, lo que se siente, el cansancio y todo. Pa, 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 pa. Una, dos, dale. Tengo media hora tarde. Bueno, gente, ya salimos, me regañaron. No me regañaron. Me regañaron, Noritz. Nada, estoy bien, ¿no? Nada, que estoy bien, pero que si me quiero ver bien, o sea, básicamente me mandó la chingada. Tengo que apretarle un poquito. Compramos cosas que probablemente no me voy a tomar. Y voy a hacer un cebo en la pelea. Bye. O sea que... un poquito sensible, por eso hay que hacer algo antes de que empiece con el disparo. ¿Se cancela la pelea? No, mis bobotes. Va a estar bueno, va a estar bueno. La vez pasada les comenté que está chido que estén cambiando de manos, o sea, que Rivers esté cambiando de rivales, pues, de estilos, de pegadas. Entonces esta es una nueva pegada, una nueva mano, o sea, una nueva rival. Y pues yo estoy emocionado, la neta, por ver qué va a pasar. Ya no sé qué sesión de sparring es pero la verdad la vi muy bien. Detallitos como cualquier
cualquier boxeador, pero cuesta que tiene que corregir, pero trabajó muy bien sus contragolpes, practicó cosas que habíamos hecho en los entrenamientos. Y yo creo que para el tiempo que falta vamos a ir bien preparaditos y más puliditos. La Rivers sí trae, la neta, o sea, trae mucha fuerza, trae condición, que yo tengo mucho tiempo boxeando y la verdad es que sí terminé muy cansada, muy agotada. Creo que sí nos va a representar muy bien allá en España y yo le deseo la mejor de las suertes porque creo que trae mucha, como mucha fuerza. Es mexicana, ¿qué más pueden esperar de ella? La verdad lo va a hacer súper bien. Es chingona, es dedicada, es le gusta buscar oportunidades y las aprovecha, es buena haciendo lo que hace. Vamos a hacer una prueba. Pégame bien suavecito aquí. Bien suavecito, pero. Vamos a hacer menos o más. Ok, ¿un poquito más? ¿Más? ¿Con todo mi mano? ¿Más? Ahí. Yo creo que ahí. A ver. Acá, 3 rounds, 3 minutos, golpes arriba de la cintura, protejas el cinturón, todos cerraditos, y a la frente de 3, 2, 1, ¡dale! ¡Salúdense! Qué tan dedicada iba a ser. Sé que ella lo que se proponga, o sea, si le pones un reto, ella lo va a cumplir, ¿sabes? Porque es muy así, es muy, aparte de ambiciosa, es muy orgullosa, pues. Entonces, creo que le pesa mucho el orgullo el decir, ya puta madre, no pude. Entonces, es eso lo que la tiene motivada, definitivamente. Este, el hecho de poder decir que ella pudo y que tal cual. Entonces, no sabía, la verdad, yo no sabía qué tanta dedicación iba a tener. Pero ahorita ya se está demostrando demasiado el hecho de que termine directo a las 12 y luego, me voy a ir a entrenar con Ronnie. Yo, ¿qué te pasa, puto loco? Y luego, no sé, entrenar a las 7 de la mañana. Pues se ve que en verdad le está pesando, obviamente, porque al final del día, pues sí, es la velada, pero también está nuestro trabajo, ¿sabes? Como streamers, entonces descuidas, o sea, tienes que tener o todo balanceado o descuidas uno, ¿sabes? Por meterle más. Pero creo que lo está haciendo excelente. ¿Cómo andas, eh? ¿Andas bien fresca, no? Ando toda madre. De la mierda. Me boqueé. Dios mío, estaba bien cansado, güey. ¿Estás bien, güey? Estoy bien, solo es un tuyo. Estoy muy cansado, güey. A la madre. ¿Cuántas rondas vas a vestir allá? Pero de 2 minutos. No de 3. Estuvo pesado, ¿no? Estuvo duro. Pero ella sí tiene un chingo de condición, no mames. Yo me tuve que salir porque ya no aguantaba más. El problema no eran los putazos porque ella no me pegaba. El problema era que aguanto un chingo. Ya acabamos de entrenar. El mejor se pensó muy rápido, entonces tuvimos que improvisar ahí un poquito de contenido, pero no le culpo, la verdad sí está pesado. Yo al principio estaba igual. Y nada, ¿le gustó o no le gustó, mojón? ¿Le gustó? Estuvo padre. Lo odiaste. ¿Eh? Lo odiaste, ¿verdad? No, estuvo bien. Estuvo bien. No, o sea, era algo que no había experimentado, de quedarme así sin aliento, sin aire. Yo creo que eso fue lo que me chingó. Se contuvo mucho, pero...
que no fueras casi no lo quiero, si me cae bien. Pues la primera es que me dice Rivers de que va a pelear en la velada para ayudarla con lo del documental. Yo estaba en stream y yo me acuerdo que me llegó el WhatsApp de River. Entonces me dijo, es algo importante, yo me muteé. Y, o sea, no sé qué expresión tuve ante la cámara ni nada, pero yo me acuerdo que sentí mucha emoción porque me dijo, no sabe nadie, pero voy a pelear en la velada 3 y me gustaría si me pudieras ayudar a hacer como un documental o como unos videos para este proceso. Entonces, fue una emoción muy grande. Yo estaba en directo y obviamente quería decirle a todo el mundo lo que estaba pasando. Me dio mucha emoción, pero me gustó que ella me pidiera ayuda para esta situación. Pues que Rivers esté representando a México en la velada, para mí es un orgullo total. Digo, aparte de que es una amiga, también me da gusto que esté Ari. Ari ya ganó y siento que México es un país potencia en el boxeo. Entonces me gustó que ahora eligieran a la Rivers, que tiene ese carácter, que tiene ese, como ese espíritu mexicano así aguerrida. Y pues muy emocionado de que esté participando en este evento. 5 de junio. A 14 días exactamente, 2 semanas. Ah, pues sí, porque viene el lunes. No me voy este lunes que viene, sino el otro, a España. Y el Ronnie me está metiendo sparring como 18 veces a la semana. Vamos a sparrear, vamos a ver cómo nos va. Ya no queda nada, creo que tengo 6 sparrings que me quedan, contando este. 3 de semana, 3 de siguiente. Y luego ya nada hasta la pelea, lo cual no me gusta mucho, me gusta. Sí, pero a lo mejor me voy con Ronnie allá. Vamos a ver cómo nos va. Y nada, dejé muchas cosas listas ya. Ya tengo mi outfit para la velada. Me lo enviaron hoy, me llega mañana porque viene desde Ciudad de México. Pedí mis tenis, pedí 2 pares en caso de que uno me llegaran o me quedaran grandes o chicos. Porque dicen que los tenis de box vienen raros. Entonces pedí 2. Esperemos que lleguen bien y rápido. Y mi outfit me llega mañana para probármelo y ver cómo me queda. Si no me queda, valió madre porque me voy en 2 semanas. Pero bueno. Ahí les digo cómo les va. Ay, perdón. Ahí les digo cómo me va. Me siento bien, un poco nerviosa. Sé que ha mejorado bastante, entonces sí traigo muchas expectativas sobre ella. La vi esperar por última vez como 1 semana. Y sí vi que traigo buena resistencia y mucha fuerza. Bueno, va contra Michelle ya tiene aquí entrenando con nosotros como 1 año y medio, 2 años. Es una chava que tiene los aspectos como su contrincante de Marina Rivers y le va a ayudar mucho. Es una chava que tiene muchas cualidades también, entonces Rivers también es bien aguerrida. Yo creo que le va a ir bien a Rivers, pero nada más que no se me descuide porque le trae la volada. Y ahorita vamos a parrear, fui por mi canta médica ahorita. Pero aquí estamos, tenemos sparring, estamos jueves 8 de junio, toca sparring y al rato vamos a hacer el directo con Ronnie en mi canal. Ahí le meten así videos padres de ahí, a ver cómo nos va. La neta, si pegas duro, me han dicho que ha mejorado un chorro y yo cuando la vi dije, oh, qué nervia. Pero sí, pega duro, entonces yo creo que le va a ir muy bien allá representando a México. Bien cansado, la verdad yo pensé que tenía ahí condición, pero sí, como que te persigue un chorro, o sea, te da muchos jabs, me metió un gancho que me sacó el aire y yo creo que ya se fue, ya, no puedo más. La neta sí, yo creo que le va a ir muy bien.
Estamos a 9 de junio, falta una semanita y dos días para irnos a España. Venimos al gym, ayer tuve sparring, pero creo que fue muy bien, creo que sí, mi mejor sparring hasta ahorita. Bueno, me sentí muy a gusto, me sentí bien, terminé el segundo round, ya lo hicimos al tercero, pero lo hice con Ronnie, me sentía bien de condición y todo. Pero pues hay que seguir chambeando. Vamos a seguir ahorita, con full body, luego bueno, creo. Y ya. Buenas. Ronnie, ¿me apuntas una voz, por favor? Buenas. Buenas, ¿cómo estás? Qué rollo, todo chido. Mira mis papos. Míralo. Me llegaron. Está bien fake, gente, le voy a decir la verdad. Lo que pasa es que yo llegué, hice mi entrada bien chida, saludé a todos y así, y pues no estaban grabando, entonces tuvimos que hacer la fake, pero pues yo no sé fakear, yo no sé actuar. Pero miren, me llegaron mis tenis, esos que quiero usar, vamos a ver si me quedan. Creo que me quedan un poquito grandes, pero ahorita vamos a ver. ¿Qué pedo? Siempre ha sido una chica con cualidades y además con un sol que la ilumina y sabía que todo iba a salir bien. Y pues el boxeo es uno de los deportes más completos porque pues llevas como fuerza, como resistencia, como defensa, como reflejos, como la verdad pues lo es todo, como resistencia muscular, como es un deporte muy muy completo. Y yo creo que esto le va a dejar muchas cosas buenas. Y pues yo creo que hemos hecho un gran trabajo, como todo equipo, ¿no? A veces altibajas, hay cosas buenas, cosas malas, pero siempre buscamos la solución de hacer las cosas bien y hemos hecho un buen trabajo. Rivers es una persona que tiene mucho corazón, que tiene muchas agallas, que siempre va para adelante y que siempre rompe los paradigmas de todo. Y vamos a hacer historia. Mira, gente, ya acabamos el entrenamiento. Tengo que ir corriendo al after, probablemente no llegue. Me tengo que bañar porque huele culo. Falta una semana exacta para irnos el lunes. 12 de junio, nos vamos el 19, lunes 19. Una semanita, última semana aquí. ¿Qué opinas, Ronnie? Ya, una semanita y nos vamos a la chingada, a tirar madrazos. Y vamos con madre, nos va a ir bien chido, primeramente Dios. ¡Ánimo! Gente, buenas tardes. El día de hoy estamos en otro gimnasio porque estamos con un invitado muy especial. Bueno, soy yo de invitada, pero pues yo le dije a él que sí quería entrenar. Estamos con nada más y nada menos que... Mucho gusto, Mike Salazar. Mike Salazar, boxeador profesional. Caballero de la comedia. Oye, necesito que voltees a esa cámara y digas, yo, Sammy Rivers. Ajá. Dímelo de momento, dímelo de momento. Se acaba de olvidar. Pues. Yo, Sammy Rivers, sé cómo me llamo. Ok, autorizo a Franco Javier López Escamilla. Autorizo a... Franco Javier López Escamilla. A que me ponga unos chingadazos. Yo misma le pedí que me pegara. Amén. Amén. Tres chañitos, no cuenta, tres chañitos. Sí, no, 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 voy a cumplir el sueño de mi abuelo. He defecado cosas más grandes que tú, Rivers. Tienes suerte. No voy a estar full power. Esto que está haciendo ahorita Rivers se llama tender la cama. ¿De cuántas once son? 18. ¿De cuántas? 18. No mames. No, también es el... ¿Por qué? O sea, entre más pasado, más difícil para ti, ¿no? Sí. Pues, o sea, ¿sí? Sí, más pesados. Sí. 18. Ay, la madre está... ¿Es que hay cuatro? ¿Es que cuatro? Se los quitaron a un gallo de pelea, esas madres. Son de 12.
Ya. La verdad sí me sorprendí bastante, porque yo la esperaba menos entrona. Yo pensé que iba a estar más como que a su distancia, y ya vimos que es buena para el faje, le gusta entrar al chingazo. Es rápida y sí pega duro. Yo esperaba sentir así como, pues no sé, como cuando juego con mi niña, güey. Venga, mames. Pero... No, sí sentí el... Ah, chinga. Sí. Sí, sí, sí. Y hubo otro acá arriba, que sí, sí sacudió, o sea, si la prendes, güey, sí, un pedito sí le saca. Ojalá. Y yo siento que si yo fuera... pues una persona más chaparrita y con menos peso, como va a ser el caso de la pelea con la otra Rivers, yo creo que sí te la anda soltando uno bueno de estas, y la tiene un voladito de los que me tiró, sí la puede apendejar mínimo, cacho, güey. Pega duro Rivers, pega duro. ¿Sí? Se lo dije la primera vez que hablamos, que me latía mucho que se veía de veras, sin demeritar el trabajo de otros streamers, ni mucho menos, máximo respeto a todos, pero creo que lo que ves es lo que obtienes, y eso la gente lo agradece. Me trae cara a atinarle, güey. Sí, sí, sí. Qué chingadita, güey. Se cansó. Nada más dos rounds. ¿Quieres el tercero? No. ¿Cómo la sentiste? Bien. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bien, te digo, es que uno no se quiere confiar, güey, o sea, de repente le quería pegar a la mamada a Carlos Mayweather, güey. Dije, no, me voy a comer un voladito. ¿Me caes bien? Sí. No, pero imagínate, güey, que me lo prendas bien y voy para el piso. Te tengo que matar a ti al camarógrafo, güey. Aquí, ¿no? A poner así en la frente, güey. Para que estuvieras. Sí, sí, hoy. Ah, se me cansé. Y aparte, al menos no sé, pero cuando fallo. Te cansas. Ah, esas son las cosas que te cansan, madre. Y pegan lo anímico. Y, te sientes bien pendejo, güey. Sí. Ya está Wendy. La mata streamers, Wendy. Así le dice. Ah, se aguanta los putazos. Pinche chaneque. Tú dale con confianza. ¿Y tú qué? 5-3. Ah, sí.
Ah, okay. Tuvo con madre, güey. Bien rifada, güey. Como siempre. Pinche gusto de. Muchas gracias. Primera vez que le pego a una mujer con su organización. ¿A poco es la primera vez? Para todavía una primera vez, güey. No me gustó, fíjate. Ya puedo estar más tranquilo. Sí. ¿Era una inquietud que traías? Sí. Ya. Decía yo, sería capaz, ya vi que no. Ya vi que no. Ya. Pero deportivamente sí. Lo bueno es que levanta el. ¿Cómo se dice? ¿Te lo quieres decir antes? No. Ah. La autorización, sí. Yo traía estos, entonces no sé, realmente no cuenta. No, sí, está grabado. Está grabado. Está grabado. Que no va a poder demandar gente, ni modo. No hay demandas, bueno, no hay demandas. Tenemos no. Testigos, un chingo. Tengo comprado tu coach, güey. Chingado. Bueno, gente, gracias por ver. Hola. ¿Cómo andan? Mi último sparring fuerte fue contra Paulina, si no me equivoco, que es una boxeadora profesional que de hecho estaba en preparación para una pelea. Y estuvo duro. Me venía recuperando el ojo morado que me habían dejado y me volvió a dejar el ojo morado. Estamos a 38 grados. Se descompuso el clima en el gym y parece, o sea, estuvimos ahí calentando. Salimos acá y parece que hay clima. Está toda madre, 38 grados. Estamos pensando en hacer el sparring ahí, en el elevador. Pero fue un sparring en el que aprendí mucho. Ella me dijo desde un principio, ve lo que yo estoy haciendo, intenta imitarme. Y durante el sparring me paraba y me decía, mira, haz esto. Y realmente creo que de ahí, o sea, sí fue como un... Sí me sentí muy diferente a partir de ese sparring, porque las cuatro o cinco cositas que me dijo eran cuatro o cinco cositas que importaban mucho. Entonces, desde ahí lo empecé a aplicar, del movimiento, de estar siempre en movimiento, de meter presión con las manos, y me sirvió mucho. No, es cuestión de aprender, o sea, la quiero ayudar a que ella vea ciertos errores, a que aprenda más. El chiste es ayudar, sí. Y pasó algo muy feo en ese sparring, en el tercer round, o en el segundo round, me metió un golpe en el estómago que me sofocó. Aparte, en esos días no había aire acondicionado en el gym, entonces... estábamos a 40 grados afuera, el gym estaba mucho más caliente, no había aire, no había nada. Me metió un reacto en el estómago que me sofocó, pero seguí peleando hasta acabar la pelea. Y acabando, me acuerdo que me senté en la silla, no podía respirar, sentí la garganta cerrada y me salí a agarrar aire. De verdad no podía respirar. Ronnie se asustó, yo me asusté, todo el mundo se asustó. ¿Y tú cómo te sentiste? O sea, a comparación de... Siento que también estaba como que intentando aprender. Estaba como que viendo qué hacías, sí. Y luego también me ponía como que a que me pegaras para yo ver como que a mí, si me tiro por acá, me tiro por acá, y luego intentar buscar tu hueco claro, porque decía, si le tiro y no me da, no le doy, o sea, va a partir mi madre, porque es rápida. Chido es que no te rajas, aunque eso que no decías. Y aunque te duele, sigue, casi me ha puesto la vida. Ahorita, casi me quedo sin respirar. No. Bueno, gente, antes de empezar a grabar, me mandaron un paquete, que no sé qué chingados es, pero me mandaron un paquete de alguien muy chingón. Había estado hablando con la gente de Canelo para ver si entrenábamos juntos algún día. Me habían dicho que sí y todo, nada más que al final no se pudo por complicaciones de sus horarios y todo eso. Aparte, acaba de pelear, de hecho fuimos a la pelea. Y no se pudo siempre, pero me quisieron mandar un paquete. Tengo un paquete y al parecer Nitz me acaba de spoilear que hay un video. Entonces, vamos a ver qué es, vamos a ver qué dice. Comencemos. ¿Cierta? Nada más, el volumen. Hola, Sammy, sé que vas a pelear, que te animaste a hacer una pelea de boxeo. La verdad que te felicito, échale muchas ganas, estamos contigo y vamos a estar apoyándote. La verdad que se me complicó mucho poder entrenar contigo, pero
pero te deseo lo mejor, que te vaya muy bien y muchas bendiciones. Te mando un abrazo, Sammy. ¡No mames! ¡Qué chingo! ¿Qué será? Para hacer un chingo de billetes. No lo mandé a mi casa, porque esa vez que se lo mandaba a mi casa lo iba a querer abrir. Lo mandé a casa de mis papás. Y si dijo te deseo lo mejor por la canción de Chivas, porque no quedaron campeones y eres del Atlas. Hijo de su madre, güey. No mames, mandó chochos, güey. Eso. ¡A huevo! Ahí te hablo así. Yo. Un termito, crear es lograr. Canelo Álvarez. No, acción poética, sí. Acción poética. ¡Eh, Catina! A huevo, para llevármela ya. Bueno, hidratada. ¡Eh, stickers! Para mi maleta. Bueno. Qué chingón, Canelo. Qué perro. Ah, está gode, ¿eh? A ver. Hasta perra. No mames. Ahorita la estrenamos para el video. Yo, estoy bien, baby. Chingón, ¿eh? Muy perro. Ay, la verdad. Nos estoy cagando. Puros chetos blancos. ¡Qué perro! Muchas gracias para Canelo y su equipo por el detalle y por el video y por todo. ¡Qué chingón! Les mando un abrazote. Me estoy muriendo de calor. Tengo las manos pegajosas. Me las quiero lavar. Pero los quiero mucho. Muchas gracias por tomarse el tiempo. De verdad, muchas gracias. Bueno, gente, estamos a 2 días de irnos a España. Es nuestro último sparring. Llegamos casi 45 minutos tarde porque nos desviamos tantito a Saltillo, no es broma. Fuimos a la carretera de Saltillo sin querer. Pero ya estamos aquí, invité a familia, unos amigos. Vamos a ver cómo nos va. Ojalá no me parto a mi madre. Y nada, último sparring aquí en México y nos vamos el lunes. Hoy es sábado, nos vamos el lunes, vamos a ver cómo nos va. Así vas a pelear con esas trenzas, Trejo. No mames, pareces de la Mailama o alguna pendejada así. ¿Y eso? ¿Con esos son con los que vas a entrar? Están perrísimos. ¿Son especiales para el boxeo o son...? No, son de esquí. Yo la peiné. Estoy preguntando bien. Nada más falta que me digas. No, son de esquí, pendejo. Así, falta que me digas. Desde que teníamos, como desde kinder. ¿Y cómo era desde que la conocí? Siempre era como muy perseverante, muy... O sea, si tenía un objetivo, iba directo a eso. O sea, como muy pues, sí, perseverante. Comprometida. Yo creo que el no dejar de trabajar, o sea, ella es una persona como muy intensa del trabajo que hace y se mete bastante y le sigue dando y en todo lo que ha hecho lo ha logrado. No, nunca hemos visto a Roxana Rivers. ¿Cómo se levantó? No, no lo hemos visto. ¿Cómo? Fuerte. Ah, bueno. Muy fuerte. No, yo creo que sí, si se ve, tiene carácter y se ve brava. Como la roca. Que... Sí, le va a mover bastante bien. Aparte, se ve que es disciplinado, así que yo creo que la va a mover. Me está sudando la espalda, perro. Yo estoy lista ya para ir a Madrid a ver la pelea de Samantha, de Sammy, de Rivers. Siempre ha sido competitiva, agresiva. Muy ruda. Sí, ¿ya la vieron luchar? Sí, en video. Ajá, en video. O sea, en persona. Antes de que empezaran los entrenamientos, nos echamos uno así nomás entre nosotros, pero de broma, obviamente. Pero ya hemos visto videos y la neta... ¿Ya no te lo echan? No, yo nunca le preguntaba a Ronnie contra quién iba a ser mi sparring hasta ya llegar ahí y no preguntaba experiencia, no preguntaba nada hasta después de terminar el sparring porque no me quería sugestionar. Entonces, mi último sparring, yo le había preguntado contra quién era y resulta que era contra Daniela, la chava que en el sparring de 3x3 me había metido los putazos más duros, me había dejado el ojo morado y yo creo que había sido como que la chava, sí, yo creo que con más pegada, tenía muy buena técnica y por más que se ve que está flaquita, tira unos putazos. Entonces dije, puta madre, porque aparte había invitado a todos mis amigos, a mi familia y dije, donde me venga madreando otra vez, pues va a estar feo, ¿no? Porque es mi último sparring y vinieron todos. Y dije, ¿sabes qué? Pues va a pelear como si fuera pues una pelea, ¿no? Normal. Cuando me entregué contra ella, dije como,
chingada madre, ok, tengo que hacerlo bien. Y de hecho ese sparring fui ya peinada, me peinó Ari, me maquilló Ama y me di cuenta que no me podía maquillar para la pelea. Terminé siendo una mantecada, estaba todo horrible, pero bueno, ahora hay que hacer pruebas. Como que ahí ya había juntado todo lo que había aprendido y siento que me veía ya con ya como alguien que peleaba, ¿sabes? Ya, yo también ya traía pechocitos, traía el top, traía los tres de box. Ya me sentí un poquito más en el ambiente este de pelea, ¿no? Porque siempre pues entrenaba con mis playeras todas grandotas y mis pantalones. Entonces como que se veía medio raro sparrear así. Entonces ya me estaba metiendo como que más en el mood de pelea, de créetela. Vas a pelear. Y creo que me fue bien, creo que me fue bien. Ella me pegó, obviamente fue, o sea, yo le pegué, ella me pegó. Y fue como que la primera vez que sentía que había como público. Porque pues obviamente ahí cuando, no sé, cuando esquivaba o cuando pegaba bien, pues mis amigos animaban y me animaban a mí. Y sentí como que ese ánimo que te da. Y también practicamos la esquina, estaban practicando el Mariana y producción para hacer mi esquina. Porque yo estaba nervioso, yo no sabía que Mariana me decía, ay, güey, no voy a saber qué decirte, yo no sé de box. Y le dije, cabrón, lo único que tienes que hacer es ponerte ahí y darme ánimos. No ocupo que hagas absolutamente nada más. Y decía, bueno, no sé qué. Entonces se lo tomó muy en serio. Y en la esquina, Ronnie me estaba diciendo de que no, haz esto, haz el otro. Y Mariana, es que ibas muy bien, güey, no sé qué, la chingada. Pero bueno, estuvo bien y sentí el apoyo ahí. Y estuvo bonito. Después de varios meses ya de entrenamiento ahí en México, se llega el cierre y se llega el día que tenemos que viajar a España. Buenas. Buenos días, jefa. Traigo árnica, porque tengo el ojo morado. ¿A quién le marcaste? A Ronnie, porque no me contestaba, pero ya me contestó. ¿Todo bien? ¿Ya viene en camino? Bueno, va en camino al aeropuerto. Ahí lo vamos a ver. Hola, no cabemos. Traemos maletas aquí, atrás, en todos lados. Pero bueno, vamos a tiempo, creo. Son las 7:40 y tenemos el vuelo a las 10:30. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Me van a llevar mis papás y nada, vamos para allá. ¿Qué más? Mi papá necesita un cruise control, pero al revés. En vez de que le limite la velocidad, que le meta velocidad a la fuerza, ahora vamos a llegar. Es broma. Sí, vamos a ir. A lo mejor tú crees que esto es cámara lenta. No. No es un efecto. Así vamos. Tenemos que venirnos, creo que son 15 días antes del combate. Más que nada para adaptarnos al jet lag, ¿no? De las horas y pues también de las comidas y adaptarnos bien a la altura y todo. ¿Me avisas? Sí. No, usted no, pero usted sí. Míralo. Míralo. Ánimo. Es que me dejan pasar con esto a España. Yo creo que sí, ¿no? Si me aparezco. Sí. 20 de marzo. Hola, están enojados conmigo porque yo abordo primero. ¿Por qué? Y no fue mí. ¿Por qué abordas primero? Porque voy en para business. Que vean cómo nos tratan. No. Yo le dije, güey, si para alguien tiene que quejar, es con Ibai. Yo pedí, me mandaron a la mierda y luego me mandaron a mi vuelo. ¿Y quién soy yo para decirles que no? ¿Quién soy yo? Entonces, ¿Y tú dónde vas, Ronnie? No, me echaron a la cajuela y atrás me echaron a mí. A las maletas. Ni modo, güey. No iba a decir que no. Aparte tengo que llegar descansada, dando puteada, etcétera, etcétera. Lo intenté, pero no se pudo. Me dormí a las 4:40, 4:50 y me desperté a las 6. Dormí una hora y media. Creo que merezco poder dormir en el avión. Creo. Estoy tomando un café. Ya me he hecho varios punteados, más que nada porque estoy
también. Voy yo con mi pareja, que es súper fan tuyo, o sea, no ha podido venir porque trabaja, pero mira, ya. ¿Le puedo mandar un saludo? Sí, claro, ¿cómo se llama? Sí, claro. Mucha suerte, la verdad. Gracias, gracias, nos vemos. Hola gente, ya estamos por acá, llegamos a Madrid, son las 6:17 pm, digo, AM, estamos esperando un taxi. Porque somos muchos, con muchas maletas, no queremos en los carros normales. Está curioso, mira, graba eso. Se paran aquí todos los taxis y esperan su turno. Qué organización, ¿no? Estamos esperando una camioneta, a ver si llega. Y ya vamos a ir al hotel, vamos a ir a dormir un rato. Y después de eso vamos a ir a hacer el súper. Y con el súper me refiero a comprar suplementos y chochos y cosas que no traje. Porque no sé si me van a dejar pasar. Y en la noche creo que entrenamos un rato. Todo muerto con el madrazo. ¿Dónde estamos? ¿Qué tal? Ay, güey, ahí voy, ahí voy. A ver si no, por eso te quedas. ¿Qué haces? Ah, no sé. Ah, no, sí. Con eso. Se aprendió, padre. Ya estamos aquí en terreno español. Listos para venir a sembrar el terror aquí a España, Madrid. Llegamos al hotel, ya fuimos a los cuartos, me vine directo a comer a 7 de la mañana. No voy a poder seguir mi dieta, pero estoy intentando ser fit. Tengo huevo, una tortilla española, pechuga de pavo según yo, o eso parece, y un pan con tomate. Esta madre se ve que tiene un chingo de mantequilla y que es de caja. De polvo. Pero bueno. Es lo que hay, ni modo. Tengo mucha hambre. ¿Qué pasó? Habíamos quedado a las, ¿qué dijimos? Una. A la una. Son las 3:50. Bueno, no, yo llegué aquí 3:30. Ay, sí. 3:30. 20 minutos tarde y ya está furioso. Ni nos habla. Ni nos Oye, habla. Pero es buena hora, ¿no? O sea, es buena hora. Es lo que le digo, o sea, tenemos buen tiempo para volver a hacer cosas, sí, y tratar, sí, sí, de descansar un rato. Sí. Vamos a ir de compras, tengo que comprar mis suplementos que no me quise traer porque sentí que me iban a decir que traía drogas. Vamos a comprar eso, vamos a ir a comprar ropa, que no me traje mucha. Pues explorar, pues de shopping. Ronnie quiere comprar muchas cosas, quiere gastar todo su dinero en ropa. Y yo también, la verdad. Entonces vamos a ver qué sale. Nos vamos a ir al metro. Yo nunca había estado en Madrid hasta ahorita. Primera impresión, está padre, está bonito, ¿sí? ¿Qué opinamos? Bonito, bonito. Y el clima está a gusto, ¿no? El clima está a gusto, está tranquilo. Estamos a 26, no manches, 26 grados, pero se siente como si estuviéramos a 18. Operación cancelada. Chingo mi madre. Compramos nuestra primera tarjeta de metro. No sé ni para qué, si nos vamos a saltar. 5:20 de la tarde. En Monterrey vendían siendo como que las 10 de la mañana. Mi desayuno. No he comido nada en todo el día más que lo que nos pedimos antes de dormir. 5:21 de la tarde. Aprovecho. Mi desayuno es un Monster, hay que actualizarnos acá el clima español. Salud. Ahí está. A ti, un gusto, nos vemos. Que ganes en la velada, pues, apuesto por ti. Gracias, no, gracias. Vamos, a huevo. Pro Team México. A ver, Ronnie, indícame todo lo que tengas que llevar. Vámonos por partes, proteína primero. Mira. Es las más ricas. Okay. Mira, cookies and cream. Averiguaremos. En agua, ¿no? Normal. Uh-huh. Sí. Ok. Vamos llevando todo el chocho de Rivers. ¿Sí, no? Para que ande bien fulminosa. Y pues ya nomás nos faltan los Omega. Estamos viendo una buena calidad. Vas a ganar, ¿eh? Ojalá. ¿Cuál fue la predicción? Arriba el gano, vamos, la revienta la torre. ¿En qué round? Primero. ¡Eso! Nah, sí, es cierto, no dijo cuál Rivers, ¿eh? Hombre. Ahí tenemos a ver, mexicana. Ah, bien, azul. Bien. Muchísimas gracias. Una terracita privada, para que no le pidan fotos a Ronnie. Estamos aquí apoyando a Rivers con la comida, ¿sabes? Muy apoyada me siento. Vamos a tener una llamadita con Rubio.
porque nos ponemos de acuerdo para la presentación de la merch. Bueno, vamos a hacer una colaboración de Madcat, va a ser sponsor de la velada y hay que ponernos de acuerdo porque mañana o pasado mañana vamos a presentar todo. Me mandó un mensaje de voz y nada más dice esto. Ay. Esa es toda la información que tengo hasta ahorita de la presentación. No cuento con más. Y mañana me voy para Barcelona para ver qué puedo con eso. Y pues nada, ahorita esperamos a que nos marque. Bueno. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. No hay problema. Hey. Okay. Ya está, ya está. Ok, gracias. Ahí seguimos platicando. Bye, 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 bye. Psicología, ¿verdad? Bien, estamos viendo cómo va a ser la presentación. Tenemos dos opciones: hacer un stream o hacer un video y fotos chidas. No sé cuál esté mejor, no sé cuál esté más padre. Si es las fotos, anunciaremos la siguiente semana. Si es el stream, sería pasado mañana. Ahorita lo voy a comentar con mi equipo de trabajo. Mi equipo de trabajo siendo Ronnie, producción y alcalde. Y vemos. Vemos cuál está más padre. Vinimos a Decathlon, bueno, se escucha como vinimos a la tienda de deportes a comprar cosas, compramos cuerdita, unas caretas, vendas. Trabajos de ligas, de resistencia, para poner una chinga porque te da falta una semanita más. Son las 8:50 y es de día aquí, no entiendo por qué. Ya nos vamos al hotel, voy a descansar un rato, voy a prender stream y después entrenamos. Ya estamos listos, compramos muchas cosas y a ver cómo nos va. El segundo día que estuvimos en España, entrené en Madrid. No teníamos gimnasio todavía, pero entrenamos en el hotel, en la terraza, y la verdad me sentía como, no sé, no me sentía bien con el entrenamiento que había dado. Hice un mini sparring ahí con Ronnie, sin ring ni nada, ahí en la terraza, y no sé, me sentía como muy inferior, muy, muy inferior. Y no sé, terminé el entrenamiento antes, no tenía ganas, estaba cansada. Estaba, no sé, desanimada. No sé por qué no me sentía simplemente como siempre me siento cuando entreno. Y tomé la decisión de mejor descansar. Anda ahí como que apenas agarrando el ritmo, el horario, pero anda bien. El siguiente día nos fuimos para Barcelona a la práctica de boxeadores que hizo Ibai. Yo pensé que todo el mundo iba a ir y resultó que nada más fuimos Luzu, Micho y yo. Bueno, 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 ¿qué tal a todos y todas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este cara a cara de la velada. Solamente quedan 10 días para el gran evento y tengo a mi derecha Sandor Martín, a mi izquierda Antonio Pino Reven para este último cara a cara de la velada del año. A gente que nos ve, que viene desde México, desde Colombia, desde Chile. Que han comprado entrada para venir. Sí, sí, sí. Madre de Dios. Sí, fue lo que más me sorprendió. Yo tengo una gana de pegarte en Morandi. Cuando quieras. Vamos a preguntarle al chat. ¿Quién cree que va a ganar este combate? ¿Si Sammy Rivers o Marina Rivers? 70% Sammy Rivera. 42.500 votos. La verdad que no sé qué va a pasar, pero tengo claro que va a ser espectacular. Yo me quiero llevar algo de esto, me lo va a robar, me vale madre a mí. Cualquiera. La última hora que tenéis que hacer dieta y tal, cuando sí. Se acabe, es increíble. Sí. Está muy bueno. Pero, o sea, hay un lugar. Hay un lugar que se llama Tacos al Pastor, que se llama así el sitio, en Madrid. ¿Es donde está la calle? Al lado de Sol. No sé qué es eso. Es increíble. Pero vimos un lugar que se llamaba así y tenía muchísima fila. Ese es el sitio. Sí. Es muy loco, ¿eh? O sea, bueno, vosotros venís de México, pero. Sí, me imagino. Está al nivel. Es el nivel. Es el único sitio con el nivel. Y ahí vi a Luzu, vi a Micho, no tiene el gusto de conocerlos, es muy buena onda, me cayó muy bien. Y estuve platicando con Luzu, nos invitó a entrenar el día siguiente fuimos a entrenar con él, estuvo padre. ¿Qué día es hoy? ¿Jueves? En Barcelona, se me olvidaron, vamos a entrenar con Luzu ahorita, se me olvidaron mis tenis, pero vinimos aquí a Top Porter, perdón, no sé hablar barcelonés. A comprar mis tenis y me salvó, me compró unos tenis, aquí estamos, ya vamos a entrenar, vamos como 40 minutos tarde a ver si Luzu no se desespera, pero bueno,
que ya pedí el taxi y a ver cómo nos va. Vamos a ver qué pasa. Oh. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Pasa por aquí. Hey, ¿cómo va? Chido, Yo, cabronazo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Oye. ¿Qué? De hecho nos dieron unos. Mira. Pero, ¿me has visto los colores? Sí. Porque el modelo es azteca. Sí, 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 sí. ¿No viste la caneta que trae de México también un chorro de cosas? ¿Ah, sí? Sí. Digo, una. Ah, no, de las que tienen. Había, sí, ya, había una caneta para elegir, que era literalmente... Estoy a punto de ver entrenar a Sami. Esto es top secret. O sea, esto es como cuando la Casa Blanca sabe de alienígenas y no dicen a nadie nada, ¿sabes? Estoy a punto de tener información privilegiada que nadie ha visto. Espero un estilo muy agresivo de Sami, como muy echado hacia adelante, que decimos aquí en España, a la hora de boxear. Tengo muchas ganas, pero tengo ganas también luego de que me pegue algún golpe para ver cómo anda de, ¿sabes? De fuerza. Sí. Ya entrenaste con Marina, ¿no? Sí. Y ya sentiste su fuerza. Claro, así puedo compararla. Puedo comparar un poco. Muy bien. ¿Has visto? Power sí. Mexicano, ¿eh? Ah, trae toda la técnica mexicana. El estilo mexicano es muy de hidráulica, ¿sabes? Adelante, sin parar. Sí. Nada, mucho jab, abren mucho con el jab también. Sí. Sí. Alcalde se rifó y fue por vendas, que no me traje. Están muy chiquitas, pero funciona. Cumplen la misión. ¿Cómo te sentías con mejor aire después del segundo entrenamiento? Segundo entrenamiento. Sí. No, ayer me sentía muy mal, la verdad. Ayer fue un momento dramático. ¿Cuántas horas vas a pelear los dos? ¿Ah? ¿Cuántas horas? 16. ¡Sigue! ¿No cansada? No más, Se hace muy bien también cuando entras con golpes y luego mueves la cabeza siempre, que eso no lo hace mucha gente, y ahí se come la gente mogollón de golpes. Sí, como tienes que poner a entrar. Todo así. No se nota que has estado en la orquesta. Bien. ¿Verdad? Nos vemos, sí, muchas gracias, Ánimo, ¿vale? Nos vemos, nos vemos, que bien, con cuidado. Hablamos, ¿eh? Gracias. Bye. Pues nos fuimos a grabar con Rubius la presentación de MadCat, de la merch. 22 de junio, jueves, fuimos a entrenar, fuimos a comer y ahora vamos con Rubius a grabar lo de la grabación de MadCat con Rivers para la velada. Estamos esperando el taxi. Creo que no voy tarde, creo. Y nada, me dijo, vente full negro y con lentes. Increíble, porque no me se me quieren los ojos. Ojalá salir todo el video así. Y traemos varias opciones de outfits. Me traje este porque está más fresco. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice. A lo mejor también me pongo merch, no sé. Tres, ¿verdad? Tres. Es tres, sí. ¿Aló? Hola. ¿Cómo estás? Desde que se anunció la velada, estuvimos platicando de hacer una colaboración. Y obviamente yo me emocioné muchísimo. Rubius es una persona que yo admiro desde que estoy chiquita, sé que tengo 12, 13 años. Parece a mí. Igualito. Mi idea era eso, en plan, hacer como si yo fuera Nike y tú Michael Jordan, ¿sabes? Y sí me parece. Gran... Sí, sí me parece un poquito de la altura, sobre todo. Sí, sí, sí. Y eso, que estar sí, aquí, tú aquí firmando, ¿sabes? Como el contrato y yo aquí atrás, pues eso. Y no sé, creo que molaría los dos ahí con gafas de sol, ¿sabes? Ok, sí. Vale, vale, sí. ¿Será con eso entonces? Pero que vosotros veáis, la verdad. Pues sí, ¿no? Lo veo, lo veo. Está
tener un flash, que hemos traído un flash también que puede como spamear desde la papa para la tele. Como si estuviéramos en una cosa de prensa, ¿sabes? Qué efectividad, Ya, ha sido súper rápido, Nosotros solo contratamos a ganadores, así que está claro cuál es la predicción. Eso. Vamos. Un gusto, Roberto, de verdad. Te voy a estar viendo desde lejos, pero gracias, te estaré ahí apoyando. Ahí con todo. Llegamos el chup-chup. Que la única, lo único que tiene que hacer en ese momento, porque no hay partido, solo es un penalti, lo único, ha hecho trampas, por eso, a lo mejor por eso me lo para. Luego es el fallo del entrenador. Aquí falla todo el mundo, porque somos humanos. Ya, pero... Pasa aquí el accidente este donde me quedo dormido. Vamos a hacerla. Todos aplaudimos de golpe. A ver si unen la afición, también. ¡Vamos! Estoy en el canal de Rivers, así que tengo que decir Marina Rivers. No, yo confío en Sammy Rivera, ganará. Hoy me han dicho que muchos que lo han visto muy fuerte, así que creo que ganará Sammy Rivers. Lo he dicho también en mi directo, así que no es solo por salir en este vídeo. ¿En qué round? No, yo creo que van a hacer los dos rounds enteros. Okay. Pero ya estarán en medio y le levantarán la mano. ¡Sammy Rivera! Bien. Eso es. Acaba de mufar de una manera increíble. No. Ah, es cierto. No hay mufa que valga. Disculpa. Me siento en Rocky. ¿Qué empezamos? La madre no se mueva. Si no hay entrenamiento grabado es porque me morí corriendo, banda, y voy llegando apenas a donde estoy entrenando Rivers, pero unas 2 horas tarde. En el hotel de Valencia hay gym, porque ya puedo hacer Airbnb y podemos hacer gym ahí. Güey, te dije que saliéramos temprano. Pinche River, se nos va a dejar el tren, güey. Y ya no hay, neta. Andaba bien. ¿Y ya no hay después? ¿Eh? ¿Ya no hay después? No, ya no hay nada, neta. En 20 minutos sale el tren y estamos como a 15 minutos de la estación. Y se lo dije. ¿Qué estación es, güey? La... Sants. Hola. ¿Cómo estás? Sí. Corre. Mira, ahí bien los carteles que hay. Ajá. ¿Sabes? Sí, mira. Tenemos 10 minutos, pero de todos modos. Hola, disculpa, una pregunta. ¿Para Valencia? Gente. Voy a hablar bajito. Ahí te lo pones. Sábado 24 de junio, 3:39 p.m. Venimos llegando a Valencia. Llegamos a tiempo. Casi perdemos el tren. Porque Chapa. No, mames. Yo ya estaba abajo, me tenía una hora afuera, según ella. Arreglándose. Pinche mierda. Estaba descansando. Viva España, viva la paella española. Coño. Viva la paella española, viva la tortilla española. ¿Cómo? No, es mentira, obviamente va a ganar Rivers México. ¿Cómo crees? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué? No, viva Rivers México, apoyándola desde siempre. Mira, aquí estamos. Y nada, que Jesucristo la bendiga. Rivers contra Rivers, obviamente tiene que ganar la de Latinoamérica, ganará fácil. Rivers, te quiero, te apoyo, vamos allá, viva México. Vean que sea. Son las 11:42 de la noche, nos fuimos un poquito antes de que se acabara el partido porque estoy muerta, estamos todos muertos, creo yo. Ya vamos a dormirnos, no voy a entrenar hoy, quería entrenar gym, pero creo que estoy demasiado muerta, que descanse el cuerpo. Y mañana, antes de irnos a Barcelona de regreso, creo que voy a entrenar con Chapa un poquito de gym para darle ahí antes de irnos a Barcelona y a la Kings. La presidenta, ha venido la presidenta para traer suerte a Pío, a puro pinche Pío. Bueno, y tengo ganas de hablar con él también, que es gran protagonista también. Sí, gran protagonista, ahí con su look, mirando por encima de las gafas, está bien. ¿Qué tal? Muy bien, hostia, qué lujo de tener a la presidenta. ¿Qué dices? ¿Los mete los dos? Sí. ¿Hoy y mañana? Sí, sí, sí. Además, por su valentía y su garra, los va a meter. Sí, 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 sí. Fijaos con quién estoy. ¡Hola!
puro pinche tío. Puro pinche tío. ¡Vamos, cabrón! ¡Ay, la porra! Pinche metiche, güey, al chile, mames, qué pinche para hacer contigo. Se pasan de lanza, güey. Aquí se aire. Está el, güey, es un horno, güey. Yo, mira, yo estoy aquí, cerca de Jorge, cuando tiren el un 2-2, o que el momento en el que no pueda salir del área, yo tengo que chillarle para que él esté concentrado y no pueda salir. Era muy grande el tío. Se ganó, güey. Yo creo que la cagué en el penal. Pero el chile no la cagué, la tiré bien. No. Ya no tengo voz. ¡Buf! ¡Qué complicado! Yo conozco más a Rivers, a esta Rivers, a la mexicana, y yo, por lo que he visto entrenar el otro día que estaba al lado mío en el plató, la vi muy fuerte. Yo apuesto por ella. Bien. Que se quedó dormido, es mi fan. Como persona, yo con Rivers me he llevado muy bien. Hemos hecho un clic y hemos hecho mucha armonía, yo y ella. Me invitó a hacer streaming a su estudio. Me invitó también al estadio de las Chivas. Ahí fue, creo que, las primeras veces que salí con ella ya a la calle y empecé a ver todo lo que, la celebridad que es ella. Y pues la verdad que hemos hecho muy, muy, muy buen equipo. Me llevo a todo dar con ella, es una gran persona. ¿Quieren que me calle callando? No, qué exigencias de la patrona. Acabo de callar a Ronnie, no estaba hablando. Sin hablar, ¿eh? El día siguiente fuimos a entrenar y me he sentido muy bien hasta que hicimos sparring Ronnie y yo. No hay tiempo, jefa, no hay tiempo. Van a cerrar el gym, sentadillas acá. Al mismo tiempo todo. Estoy boxeando. Nos hemos entrenado en 2 días. Y todo el mundo sabe lo que pasa cuando no entrenan 2 días. Regreso más fuerte. No sé, sentía que lo estaba haciendo muy mal. Sentía que lo estaba haciendo muy mal. Me empecé a frustrar, a desesperar. El sparring fue contra Ronnie. Ronnie se estaba moviendo mucho. Me estaba boxeando mucho, obviamente, con Ronnie. Tiene mucha experiencia en box. Terminé muerta y luego, como sentí que lo había hecho muy mal, le dije a Ronnie que hacemos otro round. Al final del tercero que hicimos, me costó un poquito respirar. No sé si era como que entre el coraje que traía, la desesperación, y terminé literalmente tendida en el piso. Caro hasta me levantó las piernas, como que se asustaron. Pero pasó un minuto y dije, ¿sabes qué? Quiero volver a intentarlo porque no me estoy sintiendo bien. Y lo volví a intentar y me volví a sentir que lo estaba haciendo muy mal y me estaba pegando muy duro. Y también como que, no sé, sentí que estaba recibiendo mucho y muy duro. Y eso también me estaba haciendo como, no sé, me dejó un sentimiento raro, muy, muy raro. Ya habían sido 2 entrenamientos que no me sentía bien. Y nada, pues ahí ven lo que pasó, ¿no? El enfoque otra vez, de saber de que estás otra vez en el ring, que estás otra vez. Me tuve que exigir, por lo mismo, porque me habías entrenado. Me tuve que exigir. Y si te sientes como que desenfocada, es lo mismo, te desenfocas, dejas de entrenar 4 días, pierdes el enfoque. Madre, vamos a subir y otra vez, tu mismo por experiencia, yo dejo de entrenar 2 días, pierdo enfoque cuando estoy en preparación. 3 días, pierdo enfoque. Pero también entiendo que tienes todas tus cosas. Por eso ahorita aprovecha y te voy a exigir. Son 3, 4 rounds, 4 full. Que te hagas sentir que tienes que dar más, ¿sabes? Porque sé que puedes dar todavía más. Pero estás muy bien. Me tupiste, me pegaste bajo, subiste. Moviste mucho tu cintura, aunque tú te hayas sentido así, yo no. Yo te vi, yo te estuve moviendo. No fue así. Y nunca sí te sentí que te canses un poquito por normal, porque te cierras, dejas de entrenar, te cierras los pulmones, te pierdes el enfoque. No es mucho, pero pues, te vuelve a costar, porque a partir del segundo round te vas a agarrar bien fuerte. Estuviste bien. En este momento yo no te desesperes. Hay que termines tus pendientes y enfocarlos, estar bien centraditos, llega la pelea, terminando la pelea. Acabó. Okay. Sí, hay que terminar tus pendientes. Nos enfocamos, estamos centrados, te subes centradita, haces lo que tienes que hacer y
se acabó. Ahora sí ya, a desparramarse. Ya, es último salón de 4-10. ¿Ok? No, pues nomás se sintió como que sofocada, como que no lo hizo bien, pero pues tuve que exigirle también, ¿no? Llevamos como 4 días que no entrenamos bien, o sea, literalmente desde que llevamos yo creo que no hemos entrenado bien. Y pues tuve que exigirla para que sepa que tiene que dar todavía más, que puede todavía dar más disciplina, así como también le da a los otros pendientes, también tiene que, tiene una preparación, tiene una pelea en 4 días creo y 5 días. Entonces tengo que presionarlo para que se exija, que todo para que le dé un buen espectáculo a sus fans y así lo va a hacer, es normal, son pruebas duras, el boxeo no es fácil, pero al final de cuentas va a valer la pena todo el sacrificio. Justo después de ese entrenamiento pasó lo de que se cayó el combate de Amurant. Pero ha habido algo en el streaming del Chocas que a mí me ha sorprendido. Se ha quedado petrificado y ha puesto un tuit de Amurant, que al parecer en el hilo donde, bueno, pues había tenido varios problemas, al parecer, médicos y demás, decía que no iba a participar en la velada del año. Puse como que de medio broma de que, pues voy a tener que pelear 2 veces, ¿no? Peleo 2 veces, una cosa así puse. Y luego me empezó a sonar la idea en la cabeza y lo empecé a pensar y a pensar y a pensar y dije, ¿qué tan imposible estaría pelear 2 veces en una noche? Yo creo que, o sea, si lo aceptas, sí podrías decirles, oye, peleo al principio y luego peleo sí, antes sería, de la última. Sí, sería la segunda y la penúltima. Ah, ok. Levanta tú y va ahí, marca y dile. Ya podrías decir todo. ¿Por qué no le marcas para el docu? Grabamos la llamada y le dices, Ibai, imagínate. Claro, para el docu. Si tú dices que no da igual. Sí, güey, está chido. No le dices a nadie, güey. Imagínate que, no mames. Ah, es que márcale Ibai, güey. Márcale. Y les platiqué la idea y en cuanto se las platiqué, Chapa se emocionó y dijo, sí, güey, y empezó a hacer una idea en su cabeza de y antes como el Undertaker y esto, y pones truenos y la chingada, y ya lo vi en mi cabeza, lo estoy viendo, hazlo. O sea, que le hablen a Mayichi y que digan, ¿sabes qué? No hay pelea de Mayichi, ¿y quién es eso? Tum, tum, y aparezca Mayichi en la, y salga a pelear, uh-huh. Y todos, ¿qué pedo? Y vuelvas a aparecer de la nada, güey. Cuando apareció el ataúd, güey, se levantó, güey. No mames, es que... Yo debería dirigir cine, gente, y estoy aquí tatuando o algo, ¿eh? Ya, márcale, Samantha. ¿Huevos así? Sí. Pues la única llamada que va a contestar en stream. La única. Es historia, man. Sí, güey. Eso es. Eso es lo que. Eso es por lo que quiero que me hable. Es hacer historia en una vez. Y lo único que os quiero decir es. Me da la sensación de que esta velada del año va a ser muy histórica. Sí, no creo que va a quedar. Rivers, estoy en directo. Bueno. Muteate tantito. Del directo. ¿Estás muteado? Sí. ¿Quieres que pelee doble? Bueno, me colgó. Súbele. Me acabo de cagar encima. Yo lo de esta chavala jamás en mi vida lo entenderé. Si os digo exactamente lo que me ha dicho Sammy Rivera, probablemente daría 7 volteretas y me cagaría en mi propia cabeza. O sea, de repente estoy hablando y me pone el WhatsApp. Me acabo de cagar encima, dado 7 volteretas y lo he enviado. Hostia puta, de verdad, con la inteligencia artificial. La madre que me parió. De verdad, chicos, yo os lo... Obviamente la persona que tenía que preguntar era Ronnie. Que si me veía capaz de aventarnos, que si era viable para empezar a aventarnos dos peleas en una noche. Y Ronnie estaba afuera, llega y le digo, oye, Amurant ya no va a pelear. ¿Qué tan probable ves que pelea 2 veces yo? Necesitas esparrear, si esparreas y me sacas 6 rounds,
Acepto yo, va, pero eso ya es tu decisión, va. Porque el hombre no sabe nada, querido. Se cayó el ambulante, no va a pelear. Yo sobre todo, a mí me sabe mal. Y no tiene, o sea, a Mayichi no tiene contrincante ni nada, y le acabo de marcar a Ibai en directo. Y le dije, si quieres, peleo doble. Como sacaran con una capa, o sea, toda negra, toda cubierta, que entraras, pero todo apagado. A lo mejor los de los pasillos van a ver que va alguien, pero toda la gente. Estoy loca, la verga, me vale, ya me quiero morir. ¿Qué va a marcar? No sé, probablemente. Acaba de terminar su directo, Ibai. No he recibido nada, de a partir de lo que dijo, no he recibido nada. Seguimos en terapia. Y nada más dijo en su directo que si iba a boxear a alguien, que no le iba a anunciar. Que es justo lo que estamos pensando nosotros. A ver qué pasa, ya depende de ellos, depende de Mayichi si acepta. Ojalá y se haga así, mira. A ver. No me dijo nada, el día siguiente venía yo en el tren y me puse a pensar y me hice la idea de que quería pelear dos y le dije y le mandé la intro al Undertaker, le dije, bye, vamos a hacerlo, hay que hacer esto, va a estar increíble, va a ser cine. Me dijo, no sé si los doctores nos dejen, no sé si Sandor lo vea posible. Le dije, bueno, pregúntales si me dices. Y me dice, oye, ¿y si tienes riesgo de lesión? Le dije, no me voy a lesionar. Y luego, el día del combate, hasta que no estés encima del ring, que no te destapes la cara. Ok. Está chido, sí, me gusta. Y entonces podemos entrar con la música del enterrador o con lo que tú quieras. Ok, va, está chingón. Y sería el segundo y el penúltimo, ¿no? Me imagino. Correcto. O sea, ¿cómo? El segundo y el quinto. Pues lo hacemos, digo, si quieren y les sirve, lo hacemos y a ver qué pasa. Vale. Ya está. Vale, va. Ok, chao. Perfecto. Cuídate. Bye. Pues bueno, vamos a pelear las peleas en la velada. Puta madre, oye, me entró la llamada de Ibai, le hablé al alcalde, jálate, güey, para tenerlo aquí. Y estoy loca, a mí me va la madre la vida. ¡Ronnie! ¿No hay nadie encuadrado? Ponle pausa, Ronnie. Ha crecido muchísimo. Ponle pausa. Adivina quién va a pelear. Dos peleas. En la velada. ¿Te confirmaron? Hey. La cara de miedo, güey, la cara de miedo. No mames, espera, es que déjame lo analizo. Todo o nada, cabrón. Todo o nada. Voy a salir al ring todo cubierta, O sea, yo a mi pelea salgo normal. Ajá. A la de siempre, salgo normal y todo. A la penúltima salgo toda cubierta mientras paso. Y en el ring me quitan todo. Va a estar chido, ¿no? Va a estar perro. Va a estar chido, está muy, muy perra la prueba. No, pues vamos a reventar, vamos a hacer historia, que vea todo el puto mundo a la verga. ¿Por qué nadie contesta, cabrón? Nadie me quiere. Puta madre. ¿Quién es? Bueno. Bueno. ¿Cómo estás, güey? ¿Dónde andas? Bien, aquí andamos de shopping. ¿Y estás solo? ¿Te puedes ir solo tantito? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te tengo que dar una noticia. Estás preñada. Sí, güey. Nada más no vayas a decir nada, ¿ok, güey? Porfa. Ok, dime. Voy a pelear dos peleas en la velada, güey. ¡Qué increíble! Está perro, ¿no? Pero, ¿no sientes que te va a agotar mucho? Me vale perro, ya estoy loca. Ya está, perro. Sale, pues. Bye. Sobre, güey. Bye, bueno, bye. Onda, cuídate. Ya está, bye. ¿Qué pedo? Adivina quién va a pelear dos peleas. En la velada del año. No seas mamona. Júramelo. Sí, güey. No mames, güey. Te lo juro que ya. Te lo juro que la pinche película que imaginé en mi cabeza no podía ser falso, te lo juro. Nada más. Cuando dimensiono algo así, te lo juro que cuando siempre lo vivo así, siempre se me cumple, te lo juro. Vas por el mejor camino del mundo, güey. Neta, felicidades, güey. Gracias por acompañarme acá también. Vamos a romper madres. Sí, güey, su madre. Todo nada. Va.
Wey, va, qué chingón, wey. Felicidades, Samantha. Gracias, no. Qué chingón, güey, te quedo un chingón. Yo también. Sigan ahí dándole con todo, güey. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, ¿va? Ya está, perro. Muchas gracias, ¿eh? Cuídate. Bye, con cuidado, bye. Bye, bye. A mi cagado. Mamá, cabrón, no se me, va a morir mi mamá. ¿Cómo le digo a mi papá, güey? No sé ni yo qué haga, les voy a decir, güey. A ver, ¿va a marcar a mi hermana? Me va a decir a mí, vas a ver. Bueno. ¿Qué onda? ¿Estás ocupada? No, ya, estoy pagando, pero dime, ¿puedo comprar más? Ok, necesito ayuda. Básicamente... Ajá. Voy a pelear dos peleas en la velada. A ver, ¿por qué? Porque le cancelaron a la otra con la que iba yo originalmente y me ofrecí para pelear doble. Porque estoy loca y no me importa nada. Aquí el problema no es la pelea, eso me tiene muy tranquila. Aquí el problema es cómo le digo a mi mamá y a mi papá. Hija de tu madre. Sí. ¿Cómo le dices a mamá? Ajá, ese es el problema. Ese es el problema, la pelada. Y ahí va, que les diga. Lo que vas a hacer es... Tengo mucho miedo. Sí, yo también. El chavo este que te entrena dice que está bien, ¿verdad? Sí. ¿Puedes? Aquí está Robin, te está escuchando. Sí, ok. Sí. Pero que no se quedó dormido. Ah. Ok, bueno, oye, de Sephora no se te ofrece nada. No, gracias. Ya está, okay. Gracias, bye. Buenas, gente, es miércoles 28 de junio, faltan 3 días para la velada del año y vamos a ir a un gym de box de alguien muy chingón acá en España, en el boxeo. Nos lo consiguió Samper y vamos a ir a entrenar ahí un rato. Ya llegaron Juan, Ari, Ama, Philly, Aldo llegó ayer, no los he podido ver porque ayer me tomé el día para descansar, la verdad está muy muerta. Y creo que van a llevarme a entrenar ahorita, no sé. ¿Dentro qué? ¿Se quita el pelo, güey? Sí, tenemos. ¿Qué tal? ¿Un placer? Tenemos a todo el equipo aquí. Hola, ¿cómo estás? Soy un fan, ¿eh? Soy un fan tuyo. ¿Pues ya estás aquí? Ahorita vi fotos de los primeros días del viaje. Bueno, no, pero voy a para tenerla. Sí, ya tenemos. Le estiramos. Sí. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue de viaje? Bien, bien. Hola, perra. Hola. Bien. Ahorita. Ah, ¿cómo estás? Yo bien, ¿tú? ¿Todo bien? Cántame algo. Dos hostias y va a comer. Dos hostias. ¿Cómo la ves? ¿Listo? Está loca. La justo le acabo de mandar un video a mamá, porque ahorita no vino. Y me pone, vuela alto, Mayichi y Marina. Confirmo. Se ve que pega bien fuerte. Tengo miedo. Viene el último sparring del entrenamiento para la velada. Hoy es día miércoles, ya solo queda jueves y viernes para entrenar normal, sin sparring, y estar listos para la pelea. No voy a decir todavía que son dos para que no digan nada. Está horrible, parezco abuelito, sin dientes. Y así parezco chango. Te escuchas como abuelito sin dientes. Sí, también. Un poquito y lo dejas y
¿Qué ocurre? Que normalmente lo falla porque le está cabeceando. Intenta meter tres. O sea, tú dices, directo, crochet, directo. O el gancho que te gusta. Gancho, crochet, directo. ¿Vale? Que sean tres. Hay muchísimas más posibilidades de que le pilles. ¿Vale? 10 segundos. Ahora tienes que hacer largo el asalto. ¿Qué quiero decir? No salgas como loca. Estás cansada. No pasa nada. Tú estás preparada. Creen que te vas a recuperar. Pero te lo tienes que creer tú. Si no te lo crees tú, empieza a caminar al largo, utiliza el jab. Que el primer minuto pasa así. Y a partir de ahí lo cerramos al final. Lo que llamamos 2 minutos de miseria, pero 1 de gloria. ¿Ok? Bien. Son los 20 segundos, venga, Vivi. Bien. 10 segundos, estás cenando, ya ciérralo, cábalo. Bien, bien. 5, 4, 3, 2, 1. Muy, muy cabrona. Está muy bien. Además que el último, pues ya después de 3 rounds, todavía se le veía muy bien la condición. Pues es lo que más necesita ahorita. Tú solamente estate a él, a él, a él. Todo lo demás, vos seas para ti, para él, que es el que te entrenó. Los 60.000 sí, muy bien. Los 3 millones que estáis teniendo, pero eso no, a eso no le duelen las hostias. Tenéis que boxear para vosotros, porque quien se está jugando la vida son ellos. Y es por algo que el sitio va a ser, bueno, el sitio es... Es el campo de fútbol de mi equipo. Eso es. También es que no me gusta el fútbol. Me gusta el Atleti. Es mi problema. Mi enamoramiento con el fútbol es por el amor que le tengo al Atleti. O sea, ¿estás entrenada para algo más? Y más en ese momento, con todo lo que se puede. No, con la adrenalina, todo. Va a estar papita. Te las vas a chingar a las dos. Ella te va a agarrar mucho. No toca la meta de 2 palos, te va a empezar a agarrar. Sí. Entonces tú, ahí, aprovecha para respirar. Aprovecha para respirar. En el momento que salga el clean, a por ella. Y está, güey, así. Hola. ¿Y se pone? POV. POV te pega reverse. ¿La ves duro? Está muy arriba, me diste casi en la bubi. Sí. Pégame lo que dale, quieras, dale, hazle combinación. No, no, no me toques la cara. ¿Sientes donde yo? Sí. A la derecha. ¿Todavía más? Lo que quieras. A ver. Pinche vieja. ¿Ya? ¡Guau! Oye, ¿qué se siente? Loco, estoy padre. ¿Quieres? ¿Quieres? A mí me da miedo. Aprieta, aprieta. Sí. Te doy primero duro, te doy primero así, suavito para que veas. No, duro de una, sí. Ok, ya, ya, no, sí, no, 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 ya, dale. ¿Pero hay bull? Dale, sí. ¡Ah, la bestia! ¡Está ahí! ¡Pero no, no, es que este da mucho terror! ¡Ah, la bestia! ¡No, no seas! No, ya no quiero. Es mi parte favorita del entrenamiento, de mi vida. Vamos a hacer todos los días. ¿Dónde me vas a pegar? Donde quieras. ¿Aquí? Sí, pero con peto o sin peto. Sin peto. ¿Sin peto? Sí, dale. ¿O te voy a pegar aquí o te pego un recto? Al igual que un power o te voy a pegar aquí. 85%. 85%. Una. Dos. ¡A la verga! Se siente feo, ¿verdad? Se siente bien culero. Dos. Bueno, gente, acabamos de entrenar. Acabamos de entrenar. Vamos a ir a. Vamos a ir al hotel y vamos a ver qué pasa. ¡Sobres! ¡Hola! ¡Sí! Hemos llegado con el Jeros a entrenar, entrenamiento 2. ¿Todo bien?
29 de junio, último entrenamiento. Bueno, creo que mañana vamos a hacer gym, pero bueno, último entrenamiento de box. Vinimos con Jero otra vez. Va a ser el último entrenamiento acá antes de la pelea. Bueno, peleas. Y nada, aquí vinieron estos güeyes a hacerse pendejos mientras yo entreno. Me vienen a dar ánimos. Ya, vienen. No, vamos a la espérate, ella no vino ayer. Ella no vino ayer. Yo, mira, aquí estoy después de haber ido al primer entrenamiento. Estoy muy triste. Yo fui al primer entrenamiento en Monterrey y vine al último a España. Déjala verme, perra. Perro. ¿Cómo estás? ¿Bien tú, güey? Muy bien. ¿Todo chido? ¿Qué tal, güey? No, güey, ando todo. Sí, güey, llegué a las 6 de la mañana, güey. Más pruebas de peinado, ya nos dimos cuenta que Ari es un fail de estilista, claramente. Yo voy a hacer algo muy polémico. Yo conseguí un peinador para mí y sé que sabe hacer trenzas y todavía le pregunté a Rivers, ¿quieres que te haga las trenzas a alguien más? Me dijo, no, házmelas tú. Entonces no creo ser tan terrible. No quiso herir sus sentimientos. Vamos a realizar trabajo técnico de manopleo, vamos a sacar 4 rounds, después hacemos movimiento ahí, un sparring light y después 4 de costal, peritas y cerramos preparación, ya lo último. ¿También o no? Sí, los golpes, sí, mucho. Oye, ¿no te vas a hacer eso? No, no lo siento. No siente la molestia. Nada, ánimo, tranquila. Voy a hacer ya. Último primer round, último primer round. Eso es verdad. A ver qué pasa. Túmbalo. Pero vamos a coger. Llénale, güey. Bien. Qué buena, Sam. Bien. ¿Por qué no le está dando agua a su esquina? ¿Te das más? Sí. Vamos. Se puede. Dos más. Dale, un minutito.
Vale. ¡Sale! 20 segundos. Prepare el Metropolitano, que van a temblar todas las columnas. Bien. Ahora sí, un minuto, Sam. Buenísimo. Qué buena, qué buena. Bien. Dale, 30 segundos. Chipa, chipa. Cerrando, cerrando. Solo 10 segundos, 10 segundos. Es tu último, termina. Venga, 10. ¡Tres! ¡Venga, bravo! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Brava, brava! Eso no es bueno. No me cansé. ¿Estás bien? Sí. Oye, comprar un abaniquito de estos estaría padre. Traigo. ¡Bueno! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Dale, dale! ¡10! ¡5! ¡4! ¡3! ¡Cierra! ¡Fue chapa! ¡No, no sabe! Yo opino lo mismo. Dile. No sé qué sé contigo, chapa. De veras, todo lo que está rayado tú lo hiciste. Todo lo que está rayado tú lo hiciste. Fue él. Échale la culpa a él. Yo iba a terapia. Él la obliga, señora, él la obliga. Sí, yo sé. Vas a ver, chapa. Me quedé dormida y me necesito. Te lo juro. A ver, ¿qué te puso, mija? A ver, ¿qué te puso? Ah, no, sí, ya sé. Viste como si no supieras. ¿Por qué anda rayando a la gente, chapa? No, yo no. Con la niña no. Con la niña no, chapa. Yo no fui, yo ni tatúo. Niños amateur que pelean aquí, meten las manos como las metes tú. ¿Sabes cómo te digo? Confía en ti, bien cerradita, que los golpes no. Y...
cinta. Y dice, bueno, así, solo con cara, ya. Y ahí, a meter tus manos. Estás de puta madre. Gracias, Confianza, falta confianza. La vas a tener ahí, pues. Tiene la raza mexicana ahí, no hay problema. Entonces, coach, predicción Rivers contra Rivers. Por KO. Escucha, pero yo lo había o sea, yo esta predicción no es de ahora. O sea, esta predicción, cuando hice yo el comentario de toda la velada hace un mes, que nos entrevistaron en Movistar, yo lo dije. En el momento que, y había visto un vídeo nada más. Ahora estoy seguro. Esto se acaba antes del límite. Esto que se prepare, que no se levanten porque no lo ven. Buenas, gente. 30 de junio, día de pesaje. Vamos en camino. Estamos en un autobús forrado de Ibai. Seguimos aquí todos que vamos a pelear y toda la raza. Y ya desayuné. Nos están regañando. Ahí te vemos. Venga, de Mayichi, Maite, Samantha. Yo creo bien. Me traje mi merch de Mad Cat con Rivers. Me traje unas chanclas. Compré ayer. Y traigo un top para encuadrarme al rato. Me ayudó a maquillarme Ama. Estuve prisa, como siempre, tarde. Ni modo, ya es parte de mí. Es una enfermedad, gente. Tienen que aceptarme así, ¿ok? Tómenlo, déjenlo. Vamos con toda la pila, bien entusiasmados. Estamos en el camión que nos mandó el Ibai. Muchas gracias por la comodidad y todo. Y pues vamos a ver qué sale. Vamos a poner el cachondo el pedo. Al revés el pinche short. Traigo al revés el short. Ayuda. No me he dado cuenta. No me corto la circulación. Pues parece complicado, venimos trabajando en equipo, vamos a ir trabajando para volar, pero es fútbol. Sí. Oye, está con mal, está, bueno, lo que he visto está enorme, ¿sí? Está enorme, si te vas a ir, me pagaron del equipo contrario. Tampoco, para meterme miedo. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ¿tú? Bien, bien, ¿lista? Bien. Por lo menos así a fotos aquí. Sí. Este que me cuenta Peter, creo. No sé cuánto peso, pero no creo que esto afecte mucho. Como 10 gramos. Y a la derecha. Nada, esto está apagado. Vamos a grabar la entrada en autobús de Alsa a la velada con los boxeadores dentro. Y van a bajar uno a uno. También yo me puse el Marina detrás, ¿sabes? Para que se vea por detrás, porque digo, es que arriba las dos, entonces... En la puerta. ¿Sí? ¿Y este qué es? ¿Cuál es la diferencia? A la que me voy faltando. Es ese. Gente, compré un estadio, no os había dicho. Es la nueva facilidad desde Pío. No sé por qué dice Atlético de Madrid. Sabes que no lo han cambiado. Y los colores tampoco se han cambiado, pero bueno. Bienvenidos, ahí hago streams. No les había avisado de la compra porque no quería verlo muy ostentosa. Y nada, Ibai me dijo, oye, préstame tu estadio para poder hacer la velada. Yo le dije, Ibai, claro que sí. Claro que sí, recuerdo cuando íbamos al kinder juntos y una vez me prestaste un lápiz. Y yo no tenía sacapuntas y te lo tuve que pedir. Ya no sé ni qué estoy diciendo, güey. Vamos a dar. Visualízate desde ahorita. No, ya me estoy visualizando. Oye, mira, increíble.
rojo-azules. En plan, ¿sabes? Ah, o sea, uno es rojo y otro es azul, ni puta idea, ¿no? No, el mero día te dice. Mañana, ¿no? Mañana. Claro. Creo. Espero. ¿Qué tal Arrín? ¿Cómo lo veis, tío? Lo veo más pequeñito yo. Está pequeño, 4x4. ¿A que está pequeño? Sí. Lo voy a pedir más pequeñito. Bueno, no sé en qué... Yo es que entré en uno que era 5x5 a lo mejor, y ya es medio metro, pero como que era en otro. 4x4. Claro, es que es un metro. Yo pensé que iba a ser más grande aún. Sí, yo también. Chiquitito. Chiquitito. ¿Cómo lo ves? Les había dicho que iba a ser un 9x9. Yo entré en un 3x3. Todos en la casa de Spring están bien chidos. Y espero, digo, yo creo que no subí tanto, pero vamos a ver en cuánto estamos. Vamos con el siguiente combate, porque Reven, Sandor y toda la gente que está desde casa, el segundo combate de la velada del año es ni más ni menos que Sammy Rivers de México contra Marina Rivers de España. Especifico los países porque se llaman igual, pero más o menos me entendéis. Ahí lo tenemos. Marina Rivers tuvo que ceder en bastantes cosas, porque también ella tenía de entrada una rival en la que tenía un peso, Sammy Rivers, y al entrar Marina cambiaron un poco las condiciones, entonces todo el mundo se ha tenido que reajustar aquí. Y el compromiso de Marina es dar menos de 55. Entonces, si da un poco más, hay unas condiciones a después. Y si pesa menos de 55, está todo ok igual. O sea, ¿Cuánto pesabas, Marina, si lo quieres decir? 60. Claro, mucho cambio. Y que estoy delgada. Ya. En el pesaje habéis dicho 58, ¿no? Sí, pero peso 58 o 60. Dependiendo de lo que come. Lo que los no exámenes. Sammy Rivers, cuando quieras, ahí está. Sammy Rivera de México. No te preocupes. Va para arriba. No te muevas, baja los brazos. No te muevas, baja los brazos. Calma, cunde. Lo tenemos. 52.600. 52.600 aplausos. En un combate, Sandor, que he de decir, se ha calentado mucho en el día de hoy. Hoy ha salido todo. Se estaban riendo y ya no se ríen, ¿eh? No sé yo si pedir arriba igual a Salvador Salva, por si se pone la cosa un poco más tensa, que pueda intervenir en algún momento. Pero el combate ya es una realidad. Sí. Todo el mundo. Qué combatazo, Reven, este. Yo creo que este va a ser. Qué combatazo. Va a estar muy guapo. Espectacular. Yo ya he salido toda la mierda. Bueno. Esto es como cuando llevas a un amigo sin decirle lo que piensas de él 3 años. Y una tarde lo juntas todo. Pues acaba de ser el pesaje. Nos cambiaron un poquito la jugada de lo que habíamos acordado, según. Pero da igual. Venimos a trabajar, a acoplarnos y a demostrar lo que hemos hecho. Y viva México, como quiera, la tenemos de gane, ¿eh? ¿Cómo viste a las Rivers? Se puso calientito, era parte de, ¿no?, que se ponga cachondo el rollo, pero todo bien. Ya mañana se viene lo bueno. Por esa forma de pisar creo que sé quién es. Ha habido alguien del público que ha hecho en los pies. O sea, esto ya es enfermedad. Bueno, gente, llegó el día. No grabé nada porque se me olvidó hace rato el proceso. Primero de julio, yo me voy a ir así, con la playera de Matka. Vamos a llegar allá, paso la alfombra, luego me arreglo para el primer combate y luego voy a estar ahí un rato con todos para sordear. Cuesta como una hora y luego voy a descansar otra hora y luego me alisto para el segundo combate. Voy a salir con la misma ropa sudada, ni modo. Y ya. Vamos a ver qué pasa. Va a ser increíble. Estoy muy emocionada. Yo quiero sacar todo. Quiero demostrar. Quiero que la gente vea cómo está trabajando. Eso es lo que vamos a hacer. Los quiero. Llegamos al estadio a unas tantas horitas de subirnos ya al ring, a demostrar todo el trabajo que hemos hecho.
vamos muy fuertes, vamos a dar un gran espectáculo y pues venga, ahí esperen. Boxeador es mujer, esquina azul, esquina roja, ¿yo como cuál soy? Ah, ese no me dijeron. ¿Nos corren por lo vamos? ¿Aló? No hay nadie. Estamos aquí en el vestuario. Ya falta muy poquito, ya andamos bien emocionados. Vamos a demostrar todo el trabajo que hemos hecho y primeramente Dios, nos vamos con la mano en alto y triunfo para México. Tenemos un problema muy polémico el día de hoy. ¿Cuál? Que la estilista iba a ser Ari Gameplays, o va a ser, se supone. Ella contrató un peinador para ella y le preguntamos si podía ese mismo también peinar a Rivers, pero el pedo es que no sabemos si la va a poder peinar. Y Ari, pues se supone que ella era la que sabía hacer las trenzas, pero pues ahorita como es presentadora, no sabemos si realmente se vaya a poder escapar para peinarla antes de que suba al ring. Entonces sí, estamos pues en espera de a ver qué pasa con ese problema y si sí se va a poder solucionar o no. Si no, hay que raparla, entonces la raparemos antes del combate. Muy bien. Ok, tenemos la parte de arriba y la parte de abajo. Vamos a ver qué tal. No me gustó ya, no quiero salir. Ayúdame. You got me down again. Uy. Unas trencitas boxeadoras precisamente para que no se le meta nada en la cara y no haya ningún obstáculo para que dé una paliza. ¡Vamos! Increíble. Sí. Se rifó, la verdad llegué bien tarde y me esperó. Muchas gracias. Al revés, güey. Practícalo, Ronnie, practícalo. ¿Cómo? ¿A qué hora crees que más o menos? Ah, perdón. A ver, vuestro combate se espera que empiece a las 19:50. 7:50. ¿Vale? Okay. Yo unos 20 minutos antes os avisaré. Okay. Oye, quedan unos 20 minutos por si queréis calentar, okay, hacer cualquier cosa. Y unos 5 o 10 minutos antes. Ya estoy peinada, me gustó muchísimo. Quedó bien, ¿no? Sí, quedó muy bonita. Me gustó mucho. Gracias. Grande. A ti a ganar. Venga, venga. Mucha suerte. Hoy te llevas otro campeonato. Ay, ¿por qué te vas? Hoy se gana doble. Qué bonita tú. Hola. Ahora sí, ya quiero abrazar. ¿No? Cuando te pongan la careta, que te hagan esto para ti. Sí, obvio. Sí, obvio. Me hago esto, sí. La gente no tiene idea de lo que esta morra está a punto de mostrarles y callarles el hocico a todos. Te quiero mucho, eres una chingona y estoy muy orgullosa de ti. Pues si me pega la guardia, ¿o no? No. Tus tenis de ahí, porfa. Vale. Hola.
Muy buenas. Muy bien, ¿vale? Nos vamos a encontrar ahí arriba. Soy el árbitro. Muy atentas a mis indicaciones, ¿vale? Yo acostumbro a hablar, doy indicaciones muy cortas. No metas la cabeza, tal, muy cortas. No golpees detrás de la nuca. Yo suelo ser bastante estricto con ese golpe, ¿vale? Porque es un golpe que es feo y es peligroso. No me peguéis con la parte esta del guante, que no está colchado, ¿vale? Lo más limpio que podáis. Pensad que los asaltos los vamos a determinar por la cantidad de golpes míticos que dais, ¿vale? En las zonas perfectas. A divertirte, a demostrar el trabajo que has hecho, lo que eres, quién eres, y a callar los hijos. Venga. Señor, dame sabiduría para comprender que sin ti soy débil y vulnerable. Ayúdenos a permanecer con los puños duros, pero con el corazón grande. Recuerda que en tu mano está la vida nuestra, Señor, y a todos los que practican este deporte. Porque todos somos una gran familia. Hoy estoy aquí, esta es tu decisión. Y primeramente, hoy salimos con la mano en alto. Gracias por permitirme conocer a estas grandes personas que me han ayudado mucho a crecer. Los admiro un chingo y espero que el día de hoy quede en la historia. Pero cuente de tres Team Rivers, venga. ¡Un, dos, tres, Team Rivers! Y en la esquina roja, con 52 kilos 600, 1,58 m desde Monterrey, México, la reina de Latinoamérica y su puro pinche pío, quería ver. Vamos a ver qué sale, ¿no? A ver, yo creo que tienes muy claro, ¿no? ¿Cuál es tu favorita? ¿Tú crees? Yo creo que sí, ¿no? ¿Será por algo? La verdad es que, ya lo hemos dicho, lo más importante al fin y al cabo es, bueno, pues, el pasarlo bien, el divertirse. Y el show que puedes dar, yo creo que es un combate que quizás al principio no tenía tanto hype, pero que con el paso de los días ha ido alimentando, como decimos, ¿no? Mucha tensión. Y creo que se ha notado, ¿no? Incluso, ya no digo en el estadio, aquí ahora mismo en el ring, hay bastante ambiente, ¿no? Entre ambas esquinas. Hay bastante ambiente y mellado. Por ahí ya nos enteramos que se acaba de volver a romper el récord con este directo. Una barbaridad, ¿eh? Los números que estamos teniendo en esta velada y acabamos de empezar. Bueno, segundo combate de la velada del año. Sammy Rivers contra Marina. Gira. Cambio de metralla de las dos guerreras en el ring. No se ven cómo han salido. Cortísimas las dos boxeadoras intentando imponer ahí.
Xavi Rivera, que se mueve también, parece que ahora gana un poco la iniciativa la peleadora mexicana, pero Reven ha salido con muchísima intensidad de este combate. Xavi ha salido completamente loca, está poniendo contra las cuerdas a Marina y estamos viendo un intercambio constante, Ander. Bueno, siguiendo lo que vimos el año pasado con el primer combate femenino, ¿no? Que fue también desde el primer momento muy intenso y lo están cumpliendo. Han empezado con un ritmo muy superior al anterior combate, sí. Además de las dos metidas en el sitio. Muy caliente por lo que pasó ayer en el pesaje, en las redes sociales. Hay un debate increíble y vamos a ver cómo se traduce en el ring. Sabina también se sigue golpeando, Ander. Muchísima intensidad. Parece que Xavi Rivera la que lleva un poco la iniciativa, pero parece que se van a abrazar ahora o se van a abrazar dentro de poco para tomar un poco de aire. Recordemos, Jaime, son dos asaltos. Segundos de este segundo y último round. Claro, ahí tiene que buscar el abrazo Marina Rivers, ¿no? Claro, se ha quedado quieto. Claro, exacto, Agner. En ese momento llega a abrazarla. Claro. Y salva toda esa situación. Yo creo que se ha quedado un poco descolocada. ¿Eh? Claro, uno bueno. Porque ha tirado una serie increíble, tirando de casta y no tenía nada más que casta. 7 segundos, según el reloj que vemos. Según el reloj que vemos, Marina, que también intenta conectar. Mira, ahora. Vale. Marina conectando. Parece que tiene un poco más de energía Xavi Rivers, ¿eh? Bueno, ha salido, ojo, que luego son 3 minutos que se te hacen eternos, ¿eh? Ha salido la peleadora mexicana con el ánimo. Yo creo que tiene la sensación de que si gana este round, sí, puede ganar la pelea.
Vamos a ver la gente apretando también, animando. Grita España, España. Gente gritando España también, cuidado, conecta también Sammy, conecta también Marina. Jaime Ugarte. Esto van a tener que contar cada punto, cada contacto de este combate. Increíble, espectacular. Claro, con la velocidad con la que están cayendo, tiene que ser hasta difícil para los árbitros que están ahí contar los golpes que impactan, ¿no? Es lo que decimos, que aquí es dificilísimo, porque lo que habéis dicho, ha habido un momento que parecía que la peleadora española Marina estaba pegando mejor, pero de repente una serie buenísima. Es que han sido a Jaime 6 de manera consecutiva. Pero además en el sitio. Sí, sí, sí. Ahí le está dando bien, Le está dando bien, Marina también atacando, Marina también golpeando. ¿Qué pedazo? Está siendo Reven un combate impresionante que estamos viendo ahora mismo. Marina está teniendo golpes muy buenos. Cuidado. ¡Wow! Está mejor ahora la peleadora mexicana, metiendo golpes durísimos, superando a la guardia, ahora ha perdido la distancia. ¿Pero qué está siendo esto? Una batalla. No, lo estoy pasando mal, Una batalla. Es un combate extraordinario, una batalla, esto es el boxeo. Me recuerda mucho a Lari Paracetamol del año pasado. Dos auténticas guerreras, ¿eh? Pero es que encima Sammy está tirando golpes muy de poder. No son como los jabs que hemos visto antes Abraham y Ampeter. No. Son golpes de máximo recorrido. Se están dejando la vida en esta pelea. Sammy viene al contraataque. Sammy vuelve a conectar. Se tiene que cubrir Marina. Ander está recibiendo muchos golpes ahora mismo. Es que noto que se le está haciendo largo. No hay un momento en el que ni siquiera se cubre y Sammy River sigue conectando. ¡Qué barbaridad de combate! Uno de los mejores que hemos visto, sin duda. Vaya guerrera Sammy. Veladas, ¡cuántos golpes! ¡No para de tirar golpes! ¡Sammy no para de golpear! ¡Marina se defiende! ¡Suena la final del combate! ¡Hay que darle la enhorabuena a las dos, gente! Mi primer reflejo fue abrazarla. Pero como que eso no se hace. Entonces, como que el referee me separó y ya me fui a mi esquina. Yo estaba feliz. Estaba contenta con lo que había hecho. Creo que había salido a proponer, a demostrar lo que habíamos estado entrenando y estaba muy feliz, muy contenta con el resultado. Mi esquina estaba contenta, estábamos emocionados, estábamos esperando ya el resultado con mucha emoción. El árbitro me dijo que yo me dijo que yo no tengo. Bueno, pero ya sabes lo que es. Ya. Me lo dijo. Ya. Has dado un recital. Abajo todo Dios. Dices que es imposible. Es imposible que le dé que gane la otra. Bueno, fuerza para lo que te viene. ¿Vale? Que el otro seguro que lo sacas. Hemos estado ahí alentando. Venga, ánimo, chicas. Después de escuchar el resultado de la primera pelea. Obviamente estaba destrozada, estaba triste, estaba enojada, estaba... Pero todo el mundo se está dando cuenta, güey, de la puta. Yo creo que realmente nunca me he sentido tan mal en mi vida. Era frustración, era coraje, era enojo, impotencia. Y no quería saber nada de nada, de nadie. O sea, no... pensé en no pelear mi segundo combate. Porque yo dije, donde vuelva a pasar lo mismo, no sé. No sé, eran muchas emociones. Y estaba desanimada, estaba destrozada, estaba triste. Porque yo creía que habíamos... Yo sabía que habíamos hecho lo que teníamos que hacer para ganar la pelea. Y no sé, fue feo, estuvo feo. No quería hablar con nadie, querían hablar conmigo. Vinieron varias gente de la organización a hablar conmigo y no quería hablar con absolutamente nadie. Hasta mis mismos amigos no estaba hablando, estaba yo sentada nada más pensando. Y me acuerdo que Ama, como una hora después, me pregunta, ¿te puedo abrazar? Tal cual le dije, no. O sea, me dijo, ¿te puedo abrazar? No. Estaba completamente... No estaba en un buen momento. Llegó un momento donde tenía que tomar una decisión. Me habían dicho la organización que podía... Que si no quería pelear, que no peleara. Pero en ese momento...
obviamente no tenía ganas de pelear, pero pues le había dado mi palabra a Ibai, le había dado mi palabra a Mayichi y pues decidí acabar el trabajo que vine a hacer, acabar el trabajo que fui a hacer y nada, les dije que sí iba a pelear. Quería volver a salir a demostrar todo lo que habíamos trabajado por tanto tiempo. Y me trajeron, ya después de que dije que sí, me trajeron lo que me iba a poner. Empezamos a calentar y la verdad no me sentía en... O sea, empezamos a calentar y le dije a Ronnie que me diera más tiempo para estar yo sola pensando y yo sola motivándome. No sé ni de dónde, porque la verdad no tenía ganas de nada. Me tomé ahí unos minutos para, no sé, encontrar fuerza para empezar a calentar y mentalizarme otra vez, volver a salir, volver a pelear. Y pues simplemente, no sé, se supone que iba a tener 3 horas para descansar, obviamente. Pasaron cosas en los combates que no dejaron que fueran 3 horas, fue menos tiempo. En ese tiempo no comí absolutamente nada, no tenía ganas de comer. No, yo tenía planeado comer algo, acostarme, descansar. Ni descansé, ni comí, ni nada. Y ya llegó el momento donde ya tenía que calentar sí o sí. Agarré fuerzas, me puse a calentar y nos llamaron para ya salir. Salgo y tenía la idea de que, como en el primer combate me bucharon, que otra vez al quitarme la máscara iba a volver a pasar, y era algo que no necesitaba en ese momento, pero ya me había mentalizado, ya estaba muy mentalizada. Y salí. Nos ha dejado intrigados a todos por días. Una de las sorpresas más grandes de esta noche. Demos la bienvenida desde México a la elegida. Me quitan la máscara, me quitan la bata y en ese momento escuché que la gente se animó. O sea, se animó y era un ambiente muy diferente a la primera pelea. Hay revancha, hay nueva oportunidad para Rivers. ¿Está listo para más? ¡Qué locura! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué locura! La velada del año 3. Todo lo que se está viviendo el día de hoy está de no creerse. A ver cómo viene de energía. Y empieza a sonar la campana del primer round y yo dije voy con todo, no hay más. Me dejé todo lo que estaba sintiendo, lo usé para bien. Porque jamás habíamos visto esto, Reven. Quinto combate, Rivers contra Mayichi, vuelve a salir al escenario. Esto es cine, cabrón.
Esto ha sido lo más loco que he visto en Twitch, creo, en mi puta vida. Claro, es que tampoco es habría muchas más opciones. Es el mejor de la historia, Reven. Rivers aquí ha salvado el combate por ella, por Majici y por la velada. Había alguna opción más, pero la mejor era ella. La mejor y la que más quería era Sami Rivera. Majici lo sabe, evidentemente, desde el primer día. Sale Rivers contra Majici. Señoras y señores, por favor, que no haya ninguna lesión, que lo podamos disfrutar. Quinto combate, noche absoluta en el Civitas Metropolitano, Jaime, en una noche histórica totalmente. Totalmente. Además, bueno, increíble lo que va a protagonizar esta guerrera mexicana. Va a intentar saltar las cuentas pendientes. Intenté darlo todo otra vez. Igual no dejé que el cansancio me pesara. Estaba mentalizada en acabar la pelea, en tirar golpes, en ir para adelante y para adelante y para adelante. Sami Rivera, que sale además muy rápido y empieza a impactar encima de Majici. Que también está lo mismo contra la esquina. Madre mía, Rivera, toma la intensidad del combate. Sami Rivera llegó. Pero esta tía se ha pegado esta tarde. ¿Pero qué es esto? Pero esta mujer, ¿de dónde saca la energía? Es increíble. Es increíble cómo se ha colocado en el sitio. Y ya ha empezado a repartir Jaime de momento. Vamos a ver estos tres asaltos. Cuidado con esto, porque parece que Majici también se quiere defender. Mucho cuidado con Majici. Cuatro veces de preparación. El gancho que impactaba también. Intercambio de golpes, Jaime, ahora mismo. Bueno, intercambio de metralla a la distancia del dinero de las dos guerreras. Impresionante. Otra vez las chicas, desde el primer minuto, aguantando también Majici. Está ahí haciendo un poco Majici, perdón. Y está ahí aguantando, pero yo creo que ha recibido los golpes más poderosos, ¿no? ¡Ojo, la gente gritando Rivers ahora en España, en Madrid! Sabiendo que lo que está haciendo es una barbaridad. Antes también iban con Majici, apoyando a las dos boxeadoras. Y Reven, Sami Rivera, sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue pegando. Pero esta mujer, de verdad, no puedo entender, no para de tirar golpes. Es una locura. O sea, es una locura. No, ¿de dónde ha salido, no? ¿De dónde? Bueno, es mexicana, macho. Esto no. Esto lo llevan en la sangre. Y ha salido con esa determinación increíble. No ha salido nada mal tampoco Majici, he de decir. Majici también, hay que decir, que ha conectado varios golpes. Majici, que viene muy preparada. Parece que sale en intercambio. Majici, que de momento no conecta. ¡Cuidado ahora! ¡Cuidado ahora! ¡Reven, Reven, Reven! ¿Qué es esta barbaridad? Estoy viendo a Sami muy, muy bien. Majici sí que es verdad que se está defendiendo. Creo que el combate está igualado. Pero este primer round, a no ser que ahora Majici haga algo un poquito fuera de lo que hemos estado viendo, creo que sería para Sami. Efectivamente. Jaime, para ti es para Sami. También, también. Bien, ha aguantado bien Majici, pero yo creo que Reven ha estado… Va. Esperar ahora, cabeceando. Tres segundos. Oh. Último segundo. Le quiero pegar hasta el final. Majici se defiende. Arriba, suelta, suelta, suelta y suelta. Arriba y abajo, ¡Santo Dios de mi vida, Ander! Fantástico. No paran de pegarse. No tiene sentido. Fíjate, lo está trabajando bien. Además, voy a mandar cintura porque está tirando Más agua, más agua. La gente paga las entradas, segundo. Por ver combates de este nivel, otra guerra. Bueno, 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 sale Majici agresiva, Sami Rivera también, segundo asalto. Vamos a ver a nivel de cardio, Ander, porque es el segundo combate para Sami Rivers. Y vamos a ver también qué tal se defiende Majici. Sigue el ataque, sigue, sigue, sigue. Pegando como puede Sami Rivera. Majici es la que tiene que correr hacia atrás. Ahora Majici también se defiende. Pero es lo que dice Reven, nunca se defiende Rivers. Solo ataca, mira. Es que en el momento en el que te pilla el rango y empieza a soltar golpes Rivers, no puede hacer nada Majici. Es izquierda, derecha, izquierda, parece derecha. Parece que le gusta ese tipo de pelea. Que yo creo en el segundo round me acuerdo que Majici pegaba muy fuerte. Pegaba muy fuerte y ahí sentí sus golpes y me gustó porque creo que estaba haciendo una buena pelea. También sentí que me esquivaba algunos golpes y me gustó la competitividad. Me gustó que ambas fuimos a full y no sé, a mí me pasaba mucho que cuando me pegaban, en vez de hacerme para atrás, yo voy más para adelante, yo no sé hacer otra cosa. Entonces, cuando sentí sus golpes, yo intentaba tirarle tres más. Eso creo que fue en el segundo round, cuando sentí más eso. Una máquina de picar carne, básicamente lo que está haciendo ahora una trituradora, la peleadora mexicana, buena operadora.
Maichi ahí intentando frenarla un poco, pero no, no la está consiguiendo. Ya ves que además pierde un poquito de tono. Sí. ¡Oh, qué bueno! Yo, va, la, va a contar. Sí, la va a contar, va a contar, yo creo. Va a contar, va a contar. Sí, sí, sí. Sí. Va que... a contar. Va a contar Salvador, recibió el golpe Maichi, dice… La protege un poco. Necesita sí o sí la cuentas hasta 8, sí o sí la cuentas hasta 8, sí, si no camina, si la ve el árbitro, que no está en la… preparada, la puede parar, ¿eh? Pero, Mete para adelante, sí, tira vergazos. Y en el tercer round dije, mira, son dos minutos para toda la vida, literal. Son 2 minutos, obviamente estaba cansadísima. Me pesaron los brazos, pero eran 2 minutos. 2 minutos tiene que aguantar y ya, no había más. Entonces salí y peleé. Es el segundo conteo, la pelea está absolutamente decantada. Sí, porque esto además teóricamente es como si fuera... Más puntaje, entre comillas. Efectivamente, correcto. Si es un 10-9, esto si es un 10-8 ya. Es prácticamente imposible. Ahí va, Maichi, ahora pegando. Pero Sami Rivers, a pesar de que quizá tiene el combate medio a su favor, sigue pegando. Es una barbaridad lo que ha hecho. Es que no sabe hacer otra cosa, son bosagras que van a la guerra. No sabe hacer otra cosa que ir a la guerra. A la guerra, claro. No sabe pelear a la distancia, se mete en el sitio y va con todo. Y te voy a decir una cosa, lo de las mujeres ya es para quitarse el sombrero. Lo de la velada del año es un espectáculo. Tremendo. Pero, o sea, es que Daniel, están dando un, vamos, es que no paran. No, literalmente Sami me recuerda a mí jugando al Tekken. Es cuadrado, triángulo. Encima siempre el mismo orden. Izquierda, derecha. Esquiva, no. Cuando le sale un combo. Sí, y además a veces esquiva. Maichi ahora también intenta defenderse. Maichi también lo intenta. Maichi se tiene que defender. Maichi contra la esquina. De momento, Maichi que le ha contado dos veces, pero no ha caído. Pega y esquiva. Pega ahora. Maichi que volvió a recibir un golpe animándole en la esquina de Maichi. Sabe que se acaba. Sabe que se está acabando el combate. Madre de Dios, Reven ahora mismo. La agresividad de Sami Rivers que quiere aprovechar hasta el último segundo. Te digo que Salvador se está planteando para esto. Sí, porque es que solo recibe Maichi. Solamente, ¿sabes lo que tiene Maichi? Alma. Ahí va. Que tiene ahora es el alma de boxeadora. Ojo, no pare la pelea, aunque es verdad que quedan 20 segundos, Reven. Madre mía. A lo mejor le aguanta un poco por aquello de que no pierda antes del límite. Pero la victoria esta vez sí que es incuestionable, para la mexicana. Bueno, ya veremos a ver qué deciden los jueces, porque nos hemos equivocado con el Luke Superman Flow. Qué barbaridad lo de Sami Rivers. Yo no me lo esperaba para nada este combate. 3 segundos. Sigue golpeando hasta el final. La gente hace el conteo y tenía el aplauso para Maichi, por favor. Aplausos también para Maichi, por favor. Por supuesto, qué combatazo ha hecho Maichi. Qué valentía de Maichi. Sami Rivera se ve completamente agotada. Reven, para ti, ¿quién ha ganado este quinto combate de la velada del año? Me he equivocado en todos, pero en este ya sí que no me puedo equivocar. Aquí no es imposible, chicos. Alguna. Es una victoria clarísima, incuestionable de la peleadora mexicana. Que ha ganado prácticamente de punta a punta. Eso no quiere decir nada que Maichi es para que. Y ya, al final de esa pelea, la verdad no me sentía con ánimo de celebrar. No, simplemente estaba triste, estaba tenía muchos sentimientos y no me sentía con ganas de yo había pensado que haría cuando ganara y yo pensaba subirme a las cuerdas y hacer un desmadre ahí con Ronnie y así, y simplemente no me nació, no me sentía con ánimos. Entonces, simplemente pues estuve ahí, viví el momento y ya está.
Pero es que, ¿sabes qué? O sea, me saben mal. Porque ni siquiera celebré. O sea, ¿sí me explico? Sí. O sea, siento que. De hecho, me sorprendí que cuando me quité la máscara sí se emocionó la gente. Pero al final, como que sentí que no. O sea, que como que la gente cuando dijeron de que Rivers gritaron mucho. Está bien, no pasa nada. O sea, al final hablaste bien, ¿sabes? Güey, las cosas que hiciste, la neta, no cualquiera lo hace. Nadie. Lo que me llevo de toda esta experiencia es que. Creo que aceptar el reto es lo mejor que pude haber hecho. Porque me demostré a mí misma que puedo hacer las cosas que me propongo hacer. Y cambié mucho mi mentalidad de ciertas cosas. Cambié mucho mi mentalidad de la disciplina, del trabajo, de la organización. Me di cuenta que tengo el apoyo de muchísima gente, Y eso es todo. O sea, nada más con eso valió completamente la pena. Y me quedo también con la seguridad de que sé que estoy rodeada de las personas correctas. El apoyo que recibí de mis amigos cercanos, de mi familia, de todos ellos, fue desde el día uno, fue muy importante, muy, muy importante para todo el proceso, para mí como persona, para mi vida, para el futuro. Realmente me di cuenta que estoy rodeada de personas increíbles, de gente que quiero mucho, de gente que me quiere mucho. Y también el apoyo y el cariño de la gente después de las peleas, los días después, no me lo hubiera imaginado nunca. Gente de todos los ámbitos, páginas de deportes, páginas de noticias, páginas de todos lados. La gente fue abrumador en el buen sentido. Bueno, Rivers, yo no entiendo cómo lo hace, yo no entiendo cómo balancea el boxeo, el fútbol. Una persona a admirar. Mis respetos a Rivers por su dedicación, por su disciplina. Y Rivers GG controla el mundo, así de simple. Rivers, déjate un pinche abrazo. Todas mis menciones, todo. Obviamente siempre hay cosas malas, pero decidí ignorarlas. Y me quedé con todo lo bueno, que fue muchísimo, muchísimo. Y de verdad estoy muy agradecida por todos los mensajes que me han llegado, todos los videos que me hacen, las fotos, los dibujos. Les digo, fue abrumador en el buen sentido y me sentí orgullosa, me sentí muy querida, me sentí muy apoyada. Y cuando pasan cosas así, yo creo que es lo único que te puede hacer sentir bien, que la gente vea las cosas y que te apoye. No sé, fue yo creo que fue lo que valió la pena de toda esta experiencia. Y también a mi comunidad, que siempre estuvieron ahí desde el principio, súper al pendiente de todo, echándome ánimos y todo. Y al final del día, pues esas cosas las hago por ellos también. Me llegaron muchos mensajes y me siguió mucha gente involucrada en el boxeo, mucha gente muy importante en el boxeo, tanto de México como de todos los países, que nunca me esperé. También me llegaron mensajes de mucha gente que nunca me esperé recibir mensajes, gente que soy fan, que admiro, y eso fue muy, muy bonito. Y me quedo también con la gran amistad que hice con Ronnie, que es un increíble entrenador. No sé, gracias por todo, gracias por todo el apoyo, gracias por apoyarme tanto y por ser una comunidad tan chingona. Para cualquier persona que esté viendo esto, gracias por tomarse el tiempo y espero que les guste y sea de su agrado y volverá la energía. Todo su proceso, todo su apoyo, toda la motivación que me daba, la confianza que me daba, yo creo que es muy difícil encontrar en un entrenador. Y todo lo que hizo, lo hizo excelente. No. Okay. Se acabó la plaga. Pues que nos vamos, dicen que va. Es difícil ser buen maestro. Y todavía creo que es más difícil ser buen maestro y ser un buen amigo. Y aparte ser una gran persona, y creo que es de esas tres. Entonces, me llevo eso también. Y bien.
Gracias a todos por ver este larguísimo video. Grabamos todo el tiempo desde el día 1. No había manera de cortarlo más. Y de hecho, hasta les voy a atorar más contenido en mis streams porque grabamos muchísimo. Y lo quiero mostrar. Gracias, gente. Si vieron hasta acá, de verdad, gracias. Gracias por todo. Gracias por todo el apoyo. Gracias por apoyarme tanto y por ser una comunidad tan chingona. Para cualquier persona que esté viendo esto, gracias por tomarse el tiempo y espero que les guste y sea de su agrado y volverá la elegida algún día.